Listo. Para papá. Looks like I'm on my knees again. No, ma. Oh my god. ¿Qué onda, pa? ¿Cómo estás? Tarde allá. ¿Cómo andas? Oh my Jesus Christ, este güey me está campeando arriba, creo. Ay, ayuda. Ah, cabrón. ¿Y la gente? ¿Dónde está mi gente? Gracias por el caso, mi Eduardo. Ay, güey. A su casa ese güey, hombre. Ay, yo. De mi Abraham, después de like. Buen día a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Uy, ok, ok. Ay, güey, este vato de dónde salió, what? Regresando a la iglesia aquí con Titi, bien chistosa, se quedó viendo y escuchando el juego aquí en el celular. No manches. ¿Titi bebé? ¿Titi bebé? ¿Dónde está Titi bebé? A lo mejor reconoció la voz. Y dijo, ah, caray. ¿Y dónde está mi humano? ¿Dónde está mi humano? Looks like I'm on my knees again. Uy, qué buena nade. Qué asco, güey. Qué buena nade me aventó ese perro. Venga, teammate, te la das. Lo mató. GG. Perro malo. Sí, mueve las orejas. ¿En serio? Titi bebé. Titi bebé. ¿Dónde estás, Titi? Titi. Ven, Titi. Titi. Ay, dale un beso de mi parte a la Titi bebé. Gracias, Diego Peña, gracias por el like. Y ese mi Offi, ¿cómo anda? Saluditos. Muchas gracias, hermano. Igual que tengas éxito en tu día, güey. Buen día, mi Offi. Gracias por pasarte. Titi bebé. Bienvenidos, hermanos. Voy a ir dejando la clasecilla. Ahí está. ¿Y las muevo cuando le hablas? No manches. ¡Titi! ¡Titi! ¡Titi, le pregunto! ¡Nerfentiti! ¿Dónde está Nerfentiti? ¡Nerfentiti! ¡Dragona!
Titi gorda. Looks like I'm on my knees again. Ay, 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 se me traba. Hola. Ahí está. Ay, güey. Looks like I'm on my knees again. Voy a cerrar esto. Yo creo que está bien. Okay. ¿Ya sacaste win? Ah, no, acabo de... Literal, acabo de prender mi OP. Apenitas, apenitas. Vamos prendiendo. Esta es la segunda partida. Esta es la segunda partida. Vamos apenas calentando motores. Tardé en prender. Me desperté un poquito más tarde. Pude hacer cositas. Aquí en casa. Y ya en lo que hacía, en lo que me hacía desayunar, lavaba trastes, me bañaba, todo, ya. Se me hizo bien tarde. Pero ya mañana me desperto, me voy a empezar a despertar más temprano, porque si no me rinde el tiempo. Pienso que sí me va a alcanzar y no. Muchas gracias, Enrique Martínez Martínez, por la la compartida. Compárteme tu Q. Looks like I'm on my knees again. What's good this? A la bestia, güey. Tiene demasiada gente. Aemon Targaryen, no, papi. Vete a tu serie, hermano. Bienvenidos a todos, que vienen parte de la Burger Fam. Saluditos. Buen día a todos. ¿Cómo andan? Ay, güey. No hay ni madres. ¡Hala! No, lo voy a intentar. Mira, activaron esta madre. Güey, luego... Con la nueva actualización que va a haber... Nos vamos a olvidar de los chalecos, güey. Eso sí me sirve, ¿eh? Me sirve. Ya todos vamos a aparecer con tres... ahora sí con el chaleco por tres. Warzone 2 revivirá.
Vamos a lootearle con calma. Vamos el chaleco porque, si no, nos terminan melteando. Me llevo esto. Armor 3. Vaya. No sale la mierda esa. Chalequita por 3. No, papi. Este güey tenía el armor 3. No. No le puedo hacer eso, güey. Scumbag Steve. Le faltaron años. Cristian Andrés Flores por el like. Y gracias a Jaime, Jaime Alejandro Ubiero por el me encanta. Mi amor. Muchas gracias. Ya saben, bandita, que me ayudan bastante. Dejando un likecito. Un me encabrona también se vale. Lo que sea. Un me encorazona. Y las compartiñas, que ya saben que eso ayuda bastante, bastante. Bienvenidos, bienvenidos, hijos de su. De Stronghold, acá. Okay. Este Stronghold, banda. Así que lo que les recomiendo hacer siempre en solos, ya cuando salen los Stronghold, es ir por ellos. O que tengan armas, el UAVcito de ahí. Ya andan Gucci. Ya lo activaron. Hay gente ahí. Ah, muy bien. Y lo acaban de terminar ese güey. ¡Ayúdame, Dios! ¡Ah! ¡Oh! Güey, qué pedo. ¡Ayuda! Tranquilo, Peter, soy yo. Ay, güey, neta me agarró recargando la basura, güey. Qué asco, güey. Y luego ve que me mató, increíble. Los caguamas. Gracias por el like, Pola. Sí, claro que sí. Lánzamelo, lánzamelo. Todo lo que quieras mandarme, lánzamelo, mi amor. Lánzamelo. Ya irmos, queda tiempo de likeazo. Güey, ahí se me amontonó todo el ganado, güey. Qué pedo. Ya entres ahí, tú ya salió el cuarto. Wow. Ya regresamos por ese perrillo. Con suerte. Qué raro que no haya gente, en el gulag. También, lo bueno es que en la siguiente actualización, güey, el 15 de febrero, el gulag ya va a ser uno contra uno y ya no va a haber carcelero. Otra vez vamos a regresar a las banderitas. Porque esto, bueno, a mí me pasa mucho que cuando juego, güey, a veces, no encuentras rival en el gulag ya, güey. Te manda directo. Y pues hay que pelear el gulag, ¿no? Perro, muévete, muévete, muévete. ¿Te puedo lanzar algo corporal? También, también, mira. Aquí. Ocupo colágeno, mi Oscu. Échamelo, mi amor. Échamelo, échamelo. ¿Cómo andas, mi Oscu? Bienvenido, güey. Buen día. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Sí, güey. Apenas te voy a contestar el mensaje porque luego no le entiendo la app de aquí del cel. Y no sé, como que los mensajes directos están raritos. Gracias por el me importa, Oscu. Gracias, gracias, hermano. Mr. Game Guy 669, vámonos. Muertísimo. Muerto. Nice. Faltan 12 segundos, vamos a quedarnos con esto en el aire y quedamos en el loadout.
También, también eso va a estar bueno, que ya van a haber dos eventos de Lore Out. Que un Lore Out va a salir en la primera zona, en el primer círculo va a salir el primero, y el segundo Lore Out va a salir en la quinta, como antes, eso va a estar bueno. Por fin. Y ojalá no lo hagan, o sea, como este evento de que es como que el lore es para todos, o sea, que sea uno para cada quien como antes, porque últimamente los roedores pues están ahí campeando tu lore out y pues ya en lo que intentas agarrarlo ya te mataron porque están campeando. Alan Salazar, Daniel Alejandro, gracias por los likes. El me encanta y el like. Gracias, hermanos. Buen día. Gracias por la compartida. Matt TTV Hacking Wallhack Pandasaurio. Vámonos. Échamelo. Voy a caer en esto. Esperemos que nadie esté campeando aquí por el amor a Deus. Igual ayer subí mi primer TikTok, güey, mi primer reel, ahí para que lo washen. Y también hoy voy a subirles otro TikTok ahí con spots de regains. A lo mejor ahorita de que alguna jugadita buena o algo, y para que dejen su hermoso likeazo, y si lo comparten también me ayuda bastante. Vamos a ir poquito a poquito irle subiendo contenido y pues espero que les guste. Leonic Crespo, me encanta Leonic. Uy. Boing de tamarindo, guácatela. ¿A quién le gusta el boing de tamarindo para partirle su madre, eh? ¡Ay! A ese vato, güey, que me llegó por atrás, le gusta el boing de tamarindo. Increíble. Y no hay audio. Casi me lo hacía cagada, güey. También en la siguiente actualización va a haber mejoras de audio. Esperemos, según dicen las patch notes, pero pues a ver. Las tiendas también las campean mi machine. También, Luis, también las campean machine. Y por eso, también en la nueva actualización lo van a cambiar. Entonces, se viene bien. Van a cambiar la localización. Creo que vas a poder comprar a lo mejor más cosillas. Y va a haber más dinero. También dijeron que va a haber más dinero. Entonces, eso va a estar chido. ¿Qué gráfica tienes? Tengo una 3060, hermano. 3060. Igual si usas el comando de Signa Admiración PC. Mira, así como te lo voy a poner. Ahí te manda todos los componentes. Gracias. ¿Qué onda, ma? ¿Cómo estás? Gracias por el me encanta. Luis López. Berito. ¿Cómo estás, Berito? Gracias por el like. Eduardo Apodaca. Ricky Gutiérrez. Gracias por todas las reaccioncillas. Muchas gracias. Bro, que mira, trae tu RPK. Tengo la M4. Les dejo AIM OP B4. Les dejo la clase para que la calen. No se mueve ni un carajo, güey. La neta está muy fácil de usar. Miren, les dejo el tuning. Este es de la Talon, ahí para que le tomen con calma su screenshot. Este es el de la F-Tac Reaper. High Velocity. Así está. Le ponen el Demo X2. Y la mira. Yo la dejo aquí, así, en punto 29. Me acomodo, pero la verdad lo pueden hacer toda a la izquierda o toda a la derecha. La verdad es que no importa tanto, la verdad. Mira. Miren. No se mueve nada. O sea, si nada más tienen el dedito, hacen que su dedo se vaya un poquito para abajo, nada más. Ok, antes de que se me trabe la compu. Va a explotar mi compu, ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda. Ay, ayuda. Miren. Nada más para hacerle poquito para abajo. Y el aim assist, obviamente, pues ayuda bastante. Era al revés, bueno. ¿Qué onda, amigos? Johan Rodríguez, Alexis, Pablo, Jairo, gracias por los likes. Chido, no. Gracias por pasarte mi Leonic. Es un gran día. Yo había traído agüita. Recuerden. Tomen agua, amigos.
Qué rica es el agua, güey. El Gabo es el que tiene el frente cerrado, ¿o cómo? No entendí, mi Oscu. Disculpa mi ignorancia, no entendí. Disculpa mi retraso. Mira, Oscu, si no dejas de decir pe... Así, mira, este eres tú, güey. Así, Oscu, así, güey. ¿Eh? Porque te me calmes, güey. Al chile, pa. Venga, vamos a darle. ¿Y los guantes de adelante tienen agujeritos o de rabo? No, tiene agujeritos. Ya en la próxima actualización se verá el KD, ¿no? Pues eso sí, la verdad, no sé, ¿eh? Eso sí te mentiría, güey. Esperemos, porque pues... Por lo que estoy entendiendo, todo lo que estamos haciendo ahorita, las kills, las wins y todo, creo que no está contando. Entonces esperemos que... Pues que sí haya estadísticas. A ver qué pex. Ya esta actualización tiene que... O sea, van a cambiar el juego totalmente, güey. También cuando te plaquees... Como que te... No vas a poder correr, pero sí te va a dar como un... Como algo de velocidad, ¿saben? O sea, como que se va a ir algo más rápido. ¿Qué pasó, mi Carlos? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, hermano? No, mi amor. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, mi Carlos? Bienvenido, bienvenido, buen día, güey. ¿Ese mi largazo, güey? CR se llamaba ese güey. Uy, a ver, esto no me gusta. Tú tampoco. Atrás de mí. ¿Consume más o menos el juego? La neta, güey. O sea, ¿pero en qué sentido, güey? O sea, ¿de mi PC o cómo? Ya ves, esto de ser padre de familia no es fácil. No, pues... Me imagino, pero... Mira, en verdad... Gracias por pasarte, güey. Por acá, güey. Lleva rato que no te veía. Según yo. ¿Cómo has estado, güey? ¿Cómo va todo? Uy. Güey, Carlos, no, ahorita me estoy intentando acordar cuál era tu gamer tag. Hello, daddy. ¿Qué dice? Servando Contreras, gracias por la... Este güey está hablando con su pana ahí en la casa. Se han hecho unos warzones. Pero, no sé dónde está. Hello? Can you hear me? Creo que se fue. Creo que podemos lootear aquí, a ver. Some people all up in here. Up in here, dice. There's people up in here. So maybe it's in the bottom? Sí, debe de estar ahí, mira. Puede que esté ahí. No.
Stronghold. Uy, se abrió el Stronghold aquí enfrente. The footsteps are so iffy on this game, I hate it. Espero que no me mate por atrás, por favor. Oh, fuck. You see that, dude? Dude, I'm so bad. Ese güey me salió bien Culiacán, Sinaloa. Este güey está de... Gracias por matarme a los bots, qué buen hombre. Mira, vamos a calar. Aquí adentro. Ah, ese güey. ¿Es un god, you think? That guy is chilling, bro. Oh, yeah. Pobrecito. Oh. Ese güey anda bien chilling. A ver, no puedo abrir tú esta. ¿Hola? ¿Mochila? También el loot, lo bueno es que ya va a estar flotando, güey. Ya no van a pasar estas cosas. Que... la verdad es que va a ser un juego totalmente diferente, la verdad. Este güey que tenía un self. Me lo voy a llevar. La llave del Blacksite. Uy, híjole. Creo que no, Creo que eso sí no nos salió. También le recomiendo que si pueden hagan los Black Sites, ayuda bastante. José Efraín, y ese mi Andrés, ¿cómo andas? Gracias por el, me encanta. Aparente si consumes más, yo con mi poder de 70 llegaba a los 10 más o menos. Y 100 ultra... Mira, ahorita yo cuando streameo, güey, pues la verdad sí me consume un buen... Así ayer que apagué, güey, nunca me había dado cuenta porque normalmente apago y ya, ¿no? O sea, no juego, pero ayer apagué y estaba jugando en plena partida. Y sí se ve cómo me drena el OBS, por ejemplo... Pues pues todo, sí, hasta el juego se ve diferente, es más fluido. Güey, este pinche. Estoy harto de los bots. ¡Déjame en paz! Ay, güey. Te lo digo que estas madres parece que se lo entraron en el. Puro pro player, le entrenaron a estos güeyes, Dios mío. Uy, hay gente acá enfrente. ¿Qué opinas que la mayoría ya no existirán? Que me encanta, güey. Me encanta todo lo que están haciendo, güey. La verdad. Me encantan todos los cambios que se vienen, amigo. Va a ser otro juego. La verdad. A mí me gusta, pero así. Pero con eso ya va a estar mejor. O sea... Se vienen cosas estupendas. Como la kill que le voy a hacer a este pana mío. No, es que el attack 5 también, Si le das en la cabecita, güey. No reaccionan los panas. Nadie vio nada. Tranquilos. Sí, bro, buenos cambios se vienen. Va a regresar mucha banda. Sí, güey, pues esperemos. Ojalá, porque... La verdad es que poco a poco hasta yo siento que ahorita en estos días que pues sí, hasta streamers acá bien tops de los tops. Igual como que ya la misma gente no le gusta, un puro comentario de que está feíto. Hasta los mismos streamers, ¿no? Se quejan mucho, entonces pues ya. Ey, güey, dice mi vieja que pego como el Canelo. ¡Ah, su madre! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo! Pégame a mí, pero con tu B. ¡Qué pedo! Vamos por esa madre, a ver. Saco una guama mejor. Saco un guamón o qué.
Saca el veneno, carnal. ¿Y viste que va a salir la Jack-12? No, la verdad es que no, ¿eh? ¿Qué es eso? Contexto. Ocupo contexto, por favor. Contexto, contexto. Ah, me había dicho el extra que creo que van a meter 5 armas nuevas o algo así, ¿eh? También. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Yo de hecho, o sea, no sé si pueden nerfear en las armas, güey. Porque justamente le está diciendo a este Kike que para mí como que... O sea, no serviría de nada nerfearlas. Porque de todas maneras los attachments con tunings hacen el arma rota, ¿saben? O sea, el arma está rota con los tunings. Entonces, no lo sé. Siento que no... Aunque las intenten nerfear, serían rotas. Ah, no manches, la escopuerca. No sabía, ¿eh? Es que como yo estuve muy desaparecido de Verdansk y todo eso. Y de parte de Caldera. Estuve Caldera, pero muy poco tiempo. Entonces, no. Ni idea. Pero mira, se va a regresar. ¿Se viene la meta de escopetas o qué? ¿Y el loadout? ¿Y mi loadout? Yo había ponido mi loadout aquí. Hola. Hay un güey ahí. No son bots. Miren desde dónde me están dando los bots, güey. No, es que son increíbles. A Netflix, ¿eh? Miren nada más. Hombre, tienen la mejor predicción del mundo, aguanten. Yo creo que voy a agarrar eso para saber a dónde ir, porque si no... Por favor, bots. Por favor. Mira, ese güey ya está en la nueva meta. Vámonos de aquí. Vámonos. Güey, mándanos a mi compa Gasparín. No, el Gasparín, güey. Saluditos, güey. Desde el más allá, oílo. No, espero que sea broma, ¿eh? Y si no, pues... Me va a poner triste, güey. Mi Williams, con el Icaso, el Miguel Ángel. Muchas gracias por el me encanta, mi Mike. Aquí murió alguien. Hay que matar a Mojojojo. Ok. Güey, no te creo que me pegó esta madre. Ni Mojojojo no se está creyendo esa nade. Perro, ¿quién te crees? Who you think you are, bro? Ese güey, no, papi, ya no hiciste el cancel slide. Regresa a Caldera mejor, crack. Llevamos esto. Pero vamos a quitar esto aquí. ¡Qué nombre! ¡No! ¡Ese mi Bliming! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué rollo mi pa? ¿Mi niño mi pa? ¡Qué milagroso, güey! ¿Cómo has estado, Bliming? 1v1 por todo tu pinche banca. ¡Qué pedo! ¿Cómo andas, Bliming? Este mi Adam, gracias por el like. Anda en Monterrey, ¿vamos a comer? ¿Estás en Monterrey, Bliming? Nah. You're trolling, bro. ¿Estás troleando? Vamos, güey. O sea, si es real, vamos.
¡Vamos! No UAV. Sigo aquí en el 4 de febrero. ¿Y eso, mi amor? ¿Qué andas por acá? ¿Eso que andas por acá, bro? ¿Viniste acá de Chilibili o qué? Pero sí, hermano. Ahora sí que en uno de estos días nos vemos, claro que sí. Le digo al Jay. ¿Por dónde te andas quedando, güey? ¿Qué te queda cerca? ¿Te queda Cumbres? ¿Cumbres? ¿Qué es lo que nos queda cerca a nosotros, yo creo? ¿Como para salir, no sé, una placita o algo? También, ojalá, con que haya más UAVs, güey, también. Ya sería otro pedo del juego. Porque así pasa que luego ya no sabes ni dónde encontrar gente y... Uy, no. En lo que la encuentras... Josué Treviño, gracias por el like, mi Josué. Gracias, bandita, a los que siguen dejando la reaccioncilla. No sé. Yo creo que voy a ir a observatorio otra vez. Que si nos me ganan el top, GG. ¡Ay! ¡Ay, ayuda! Tengo un viewer. Me preguntaron que por qué pego cuando corro. Y simplemente cuando pegan, recargan como el sprint táctico. Vas más rápido, en teoría. Qué melteadota, güey. ¡Uy! ¿Dónde está este hombre? Hola. Tengo 50 segundos para cagarle e irme al Gulag, si no GG. ¿Qué hombre de aquí se fue? A la burger. A ver, vámonos al Stronghold, güey. Tenemos el JB. No, te creo, güey. Hay como 10.000 claimers allá adentro, güey. Hay un vato campeando ahí. Uy, miren la gente que está ahí. Corre, corre, córrele, gordo. Córrele, córrele.
Y esos no veo nada. Qué buena flash me aventó este hijo de su madre, güey. Qué buena, no se veía nada, güey. Nada, nada. Ni pedo. Anuar Levine, gracias por el like, mi Anuar. Ay, ay, ay. Nada se veía, nada de nada. Bueno, al parecer el software sí le funciona porque a la madre, ese güey me escuchó desde que le apunté. César, muchas gracias por el like. Y Anolasco, gracias, hermanos. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. No se mueve en nada de nada esto, ¿eh? Eduardo Sánchez, ¿cómo andas, Eduardo? Gracias por el, me encanta, hermano. Gracias por la Riri. Me acordé cuando te lancé doble stun en el 1, ¿eh? ¿Perdonas? Nah, güey, al chile, telita. Te odio, güey, de ese día, güey. Me caes re mal, güey. ¿Cómo andas, Tela? ¿Cómo andas, güey? Buen día, ¿eh? Feliz año, telita. ¿Cómo estás? Pero sí, te perdono, hermano. De grande quiero ser como tú, bro. No, güey. ¿En serio? ¿Por qué, güey? ¿Para qué, güey? Soy el malo, güey. Qué un asco. Ah, muchas gracias, mi loco. Gracias. Que aquí hacemos lo que se puede. Ok, pero no te me trabes, juego. Mi telita. ¿Qué onda, Tela? ¿Te gustó el juego o no? ¿Te gustó el Warzone 2 o mejor Caldera? No como modo de descansador. Feliz año, mi buen jaja. Mi semestre que voy hace como 2 días. Andaba modo descansador. Nice, Telita. ¿Y qué onda? ¿Ya cuándo te falta para acabar la carrera o ya? ¿Cuándo te falta, mi telita? No, pues qué rico. Ahorita tengo ahí conocidos que ahorita le andan batallando con unos proyectos para entregar y ya como que les den su certificado de la uni. Y no, andan full estresados. Full. Ese es mi Pablo. Pablo. Gracias por el like. Gracias por el like, caso, mi hermano. Looks like I'm on my knees. Hola, Limón. Hola, buenas. Buenas, mi Limón. ¿Cómo andas? ¿Cómo anda, Limón? Ese es mi limón, ¿cómo andas? Después, me encanta mi Limón. Y después el like, Jair. Me gustó el 2, pero nada más para jugar. Streamearlo me cuesta. Es que es un juego difícil de streamear, honestamente. Pero ahora sí que con los cambios que se vienen, a lo mejor ya es más agradable. Y pues es más. Ahora sí que esperemos que sea más. ¿Cómo es la palabra? Que sea más agradable para el espectador. Me falta un semestre y ya queda todo. Nice, güey. Nice. Mucho éxito, güey. Te veo súper bien. Te veo súper bien, hermano. Aquí andaremos en el grind. Si te ven en una de solos, güey, otra vez, güey. Te va a lanzar 4 stone, güey. Voy a guardar. No, voy a lanzar. Voy a toda mi mochila, güey. Me voy a guardar de stones, te lo juro, Me la debes. Yeah.
Esta arma no me gusta para nada. Siempre que la veo en el piso, la M13. Se me regresa hasta la comida. Nani. No hay audio, no lo escucho, pero sé que está aquí. Hay un güey aquí abajo campeando durísimo, güey. ¿Mira? No. No escuchan los pasos. Copiaron UAV. Ay, no tengo bala, no tengo arma de corta. Este güey es bueno, ¿eh? ¡Uy! ¡No! ¡Tiene Pepo! Tiene lanzagranadas, eso no es nada bueno, ¿eh? Te quiero, bro, aquí te dejo la view. Nada, muchas gracias, Telita, yo también te quiero. Abrazote. Aquí andamos como siempre, ¿cómo estás, papu? Todo bien, mi limón. Todo chido, aquí empezando, güey. Marcelo, gracias por el me encanta. Gracias, amigos. No, por andar. No hay pinche audio, güey. Ay, no. ¿No se escuchó la puerta? Ni los pasos. Ya está la madre ya. A la bestia. Eres un dios. ¿Cómo andas, mi limón? ¿Qué andas haciendo, güey? Haciendo en esta tardecilla. Semi Luis Delgado con el likeazo. Gracias, mi Luis. Uy, me toca con el tóxico. Let's go, tóxico. ¡Hala, ve! Qué melteadas le pegué. Jesus Christ. Gracias por la compartida. Gracias por la compartida. Por la compartidilla. Voy a caer en el regain de aquí, yo creo. Mira, ya vino en el agua ya. Haciendo un huevito con cebolla y tomatito con... Güey. Limón. ¿Me creerías que desayuné lo mismo, güey? Me eché unos huevitos, güey. A la mexicana. Algo bien, perro. Al chile, güey. Algo bien. Vi que había jitomatito, cebollita. Y dije, me voy a hacer nada más un huevito con jamón, güey. Pero dije, a ver, vamos a hacernos un huevito a la mexicana. No, perro. Otro pedo, ¿eh? Mira que acabo de hacer mi abuelo. Ufas, nah, hombre, otro pedo. Nah, pues es que es otro pedo, güey. El chile, provechito, ¿eh? Provechito, mi bro. ¿Nani?
Y abrieron el Black Side ya. Ha visto gente en el agua, pero... Está demasiado calladito Hydroelectric para ser verdad. Por eso no snipeo, banda, porque se me hace una tontería que no los baje de una, la verdad. Uy, duelo de snipers. Uy, nice shot. Ah, ese wey es Dios, wey. Ok, te voy a respetar con el sniper. Increíble. Ya muérete, por Dios. Daddy Chill hizo el black side, ¿ok? Wey, ¿te puedes morir? Ya no me la va a pegar el wey. Ya hasta se gastó el precision del wey. ¡No, pa! No, había otro ahí más bien. Ay, ay, ay. Había otro con la mira térmica de cagada. Wow. Walter Álvarez, gracias por el like. Uf, especial panino. Algo bien, algo bien, algo bien, mi limón. El chile. Ay, güey, ese sniper. El MSPR me gustaba mucho para usarlo en competitivo, pero les digo eso de que no los tumba de una, como que no está chido. Órale, esta variante está chida. Extend. Muchas gracias a todos los que siguen aquí en el stream, ¿eh? Muchas gracias. Me aprecio un chingo. Buen día. Vamos a ver si en esta partida sale la Winnie Pooh. Se me peta la compu, ayuda.
Ahí le vuelvo a dejar la clase. OP. Turururu. No creo. ¿Cómo ven? Que ojalá y... ¿Alguien extraña esto? La verdad, Resurgimiento sí lo extraño así. O sea, Resurgimiento sí era divertido jugarlo así. Sí, está muy loco. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Así juega el Ricardo Limón. Así juega Ricardo Limón los Resurgence. Igualito, mira. ¡Oh! Ya está de María, güey, de ver este vato. La bestia. Pa para pa pa. Güey, ayer agarré esta arma, güey, del piso. Da un wallbang a veces. O sea, atraviesa la pared. A la. El dedo japero. Sí, pues sí, al chile. Sí, se extrañan los Dominguirres de Resurgence, ¿no? Se extraña, se extraña. Pa para pa pa. If you jump, you are cool. Thank you. Wait, guacatalas. The way I didn't you. Escuditos. ¡Ay, güey! ¡Hola! I'm coming back, dice. Sí, te reto, güey. Te reto, güey. Espero que regreses. Sí, güey, ¿qué pedo? Peleándose aquí. Ay, Chayito. ¿Están siendo equipo o qué estos? Madre.
Ahí viene este güey. Smile Dog, no. El creepypasta de Smile Dog. ¿Alguna vez escucharon de ese creepypasta hace muchos años? De la imagen maldita de ese güey, de ese perrillo. Uy, ya estoy muy ruco yo. Tal vez. ¿Nani? Uy, qué pedo. Mira, Jota, con el me encanta, ¿cómo andas? Gracias por dejar la riri, hermano. Te mando un abrazo, güey. Y vas y she. Ah, es cierto. Es cierto, mira, Jota. Por acá, güey. Ya lo vi, ya lo vi. ¡Oh, shit! Hasta el UAV. Podríamos ir al Stronghold allá, ¿eh? Yo creo que sí, hay que ir a esa madre allá por las armitas. Pues va cayendo uno, van cayendo dos. But I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. No, me la container. Es el que maté hace rato, güey. Ay, ay, ay. Me atravesé en su pinche pre-fire de ese vato, güey. Qué suerte. Wow. Powerball. Este güey está cagando. Está weak el otro. Qué buena. Mira, un teammate bueno, por fin. ¿Qué onda, tocayo? ¿Cómo andas? ¿Con el me encanta? No, ya sé, güey. La suerte, la suerte. ¿Qué te puedo decir? Ni Pepe. Creo que por aquí hay un regain, pero no me acuerdo dónde. Ahí está. Y otro regain para que lo watchen. Madre. UAV. Oh, daddy, chill, please. Mira este güey cómo está campeando. O sea... No, hermano, así... La mejor experiencia de Call of Duty tiene un nombre. My God. Voy a agarrar el contrato de ese güey que está ahí enfrente. Como que habían cuatro personas aquí, así que... ¡Ojo! Ojito, ojito. ¿Cómo subo aquí? A ver, nada más para seleccionarme, ¿eh? No, se fue hasta allá ese güey. Estamos bien, vámonos. Vamos a hacer esa madre. Seguimos nuestras armas y ya. De hecho, a ver si no cae el paquete por aquí. A ver.
But I'm still standing. Ah, caray. ¿Y la caja? Escucha una cajita, esta está arriba, yo creo. Semi Ashley Samaniego, gracias por el me encanta, hermano. Gracias, gracias. Esa madre. Lo abrimos, nos da el armor 3 y ya estamos bien, supongo. Madre. Ups. Igual siempre en las gasas, chequenle, dense una pasadita en la gasolinera, siempre hay varillo. Una tienda. Uy. Hasta Narnia ahí. ¡Ay, ayuda! Es el bounty ese güey. El coche de ahí enfrente. Me voy a dar mejor la Light Machine Gun porque esa Castop no me gusta para nada la mira que trae. No, esta madre la dejaron bien tocada, güey. Vamos a poner tus armas. Fernando Reyes, gracias por el like. Yo te iba a preguntar, ¿por qué cuando corres y terminas de correr golpeas? Ah, porque... justamente... ahorita te explico bien. Ahorita te explico, mi limón. No me esté ingando, Déjame en paz. ¡Bien! Vamos a comprar nuestras armas. Te explico, Limón, déjame que vaya donde esté. Donde pueda correr a gusto y te explico. ¡Ay, mis pulmones! De uña, pero... ¡oh, la bestia! ¡Ah! Mierda. Ok, creo que aquí ya te lo podré explicar un poquito mejor. Espérame. La gente no deja de salir, güey. Es que mira, si te das cuenta, güey, cuando corres de que así, vas más rápido, güey. ¿Ves? Si vas así, como que a veces se siente que vas un poquito más lento. Entonces, por eso yo cuando voy corriendo...
pego porque se recarga como este sprint, güey. El sprint táctico. ¿Lo viste? O sea, si yo dejo de caminar y le vuelvo a picar, no sale, güey. O sea, mira. Ahí sí ya, porque ya pasó un ratillo. Pero así cuando... O sea, así no puedes. Entonces lo que se hace es pegas. Y así como que en teoría vas más rápido. Pero pues dice el Gris que es lo mismo. Pero a mí ya se me quedó como el ticsito de estarle ahí picando. ¿Saben qué? Me quiero comprar el Lord Out. Y es que está, a ver. Ok, perfecto. No. ¿Dónde está mi Lord Out? Ok. Nada más para tener los perks, hermanos, porque si no, más complicado. Esto, agarramos esto y nos vamos. Mira, pego, me recargo y voy más rápido. Que ir corriendo como que así, que en teoría yo sí siento que pues vas lento, pero te digo, hay unos que dicen que es lo mismo. Ay, ya, yo lo tengo con el puro movimiento del stick y pues ya ahorita todo bien, a ver quién... Sí, te digo que... Ahora sí que... Con eso... Ya, pues si vas un poquito más rápido según, pero... Ahora sí que es cuestión de cómo te sientas tú... A gusto, mi amor. Y van a estar campeando 100%, güey. Sí, ¿estás snipeando? ¿Se escucha? Vamos a ir lentito aquí, ¿eh? Ya no vamos a correr porque si no, muertos. Las escaleras tienen que estar por aquí. Ah, caray. ¿Dónde me dejaron las escaleras estos hombres? Aquí es lo mismo, ¿no? Aquí están. Escucho un sniper arriba. Vamos lento, vamos lentos. Creo que hay una claymore aquí, sí. Qué asco. Este güey hizo su nidito, ¿eh? Snipeando, pero... Oh, what? Güey, es Dios, güey. Loki dice. Sí, es que estás campeando bien rico, papi. ¿Qué quieres que te diga, mi amor? Trash can. Alguien lo había bajado, pero... La pregunta es, ¿quién? ¿Quién fue? Ese, Martín, ¿cómo andas, güey? ¿Qué después me importa? Y el buen Omar, ¿cómo andas, Omar? Gracias por el likeazo. Jesse Johnson, gracias por el like. Gracias a todos que siguen dejando las reacciones. Ya llegamos a las 50 ya casi, güey. Falta una riri. Uy. Pues me largo. Nos piramos. Eduardo López, gracias por el like. Johan Bracho. ¡Oh! Gracias a todos por las riris. Ya lo vi. Un arbusto, güey.
Era un doctorcito el güey. Brandon Ortiz, gracias por el me encanta, mi Brandon. Gracias, gracias, bandita. Somos 52 reacciones. Let's go, babies. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, tengo miedo. Vamos a agarrar a esa madre. A agarrar su loot, a ver si tiene algo bueno. Tengo que subir ya, güey. No, ma. Se vio uno caer. Van otro cayendo ahí. ¡Ah! Subo, subo, subo. En teoría aquí estoy bien, pero creo que voy a ir más arriba, güey. Smoke. ¿Cómo me mata tan rápido, güey? ¿Cómo me maltea tan rápido? Me tragan estas mierdas, güey. Pude haber sido bueno jugando Call of Duty, pero me... No. No. F. F por ti, mi ya sí. Brandon, gracias por el me encanta. Vladdy León, gracias por las reacciones. Te digo que le disparo yo y a duras penas le quito el plate. Y pedo. Así es este juego. Ahí les dejo la clase del RPK. Y para que la calen. De nuevo, en verdad no se van a arrepentir. Aquí dejo el tuning de esto. Dejo el tuning de esta madre. Dejo el grip. Y la mira. Y vuelvo a lo mismo, lo de la mira lo pueden hacer todas. Yo a mí porque me gusta tenerlo aquí en punto 29. Pero pueden darle top a la izquierda o top a la derecha. Así que depende de ustedes cómo se sientan más cómodos. Por eso mejor uso la Vaznev yo, güey. No sé. No me acomodo con la FNEC. Exactamente, de lejitos. Igual esa clase de la FNEC, cálenla, está chida. Y lo que ya tengo que conseguir, hermanos, es un nuevo cable. Porque este como que ya no está furulando, Como que ya tiene un falsito. Ay, Dios mío. Coraje morir así, güey. But I'm still standing. Check your gear and weapons. We go soon. Yeah. Para. Y
La Badlands se me hace mejor que la Fennec. Sí, la verdad es que sí está mejor, mi Asli. O sea, obviamente, pues, casi todos usan la Fennec, pero a mí me gusta más la Badlands. Me siento más cómodo. En el competitivo Challenger 2023 todos lo usaban junto con la TAC. Sí, pues de hecho es la meta. En Challengers la meta de armas es TAC y Vasnev. TAC 56 y Vasnev. Y pues realmente son las mejores armas como de multijugador. Meltean. Aunque en competitivo antes estaba la M4A1. Nada más que esa madre le dieron ban porque estaba tan rota. O está tan rota que dijeron los pros, no, no, no. Mejor hay que usar pura escarache. Bueno, la TAC 56 y ya. Pero sí, la Vasnev y la TAC son las armas meta del competitivo ahorita. No han cambiado. Ni los snipers usan el MSP, MSPR y no me acuerdo del otro. ¿Cómo se avientan? ¡Yay! She was already hunted by the last. No. Lo que pusieron en el chat, mis panas. Ah, muy bien, creo que nadie cayó aquí. Qué raro. Y nadie ha caído aquí, ¿eh? ¿Os escuchan los pasos? Alguien empujó aquí a mi derecha, pero... Creo que abajo hay un camperito, ¿eh? Voy a llevar esa porque está más rápida. No hay nada. ¿Qué onda, mi Diego? ¿Cómo andas? Buenas, buenas, hermano. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo va tu día, güey? Bienvenido, bienvenido, mi... El Herbert que ya nadie usa. Porque no sirve. Ayúdame. Me echaron un pedo de extra. Es mi Luli, ¿cómo andas? Mi mamá salió a comer, güey. ¿Ok? Me mandó dinero. Ya compré para mí, güey. Ok, va. Thank you. ¿Qué pasó? ¿Que te lo fumaste mucho? ¿O ya andas muy flaco? ¿Qué pedo? Nah. Mi perro. Para que veas, cambiamos de cuerpo, güey. Ahora ya no es. Oh my Jesus. Gracias por la reacción, Miroli. ¿Cómo andas, güey? Ahí. Mira, y según yo no había caído nadie y ya se juntó todo otra vez. Junto a la racita. Gas Nation se llama el wey. Ole. Ole, chatos.
No tengo placas. Me voy. Voy a conseguir placas, la verdad. No, no, no me van a meltear, la verdad. A ver si viene el listo. No, no digas la palabra, por favor. ¿Qué dice mi amorzote? Que anda el güey. Y ya está la comida. Me largo de aquí al chile. Todos tienen 10.000 placas y no encuentro nada de plaquillas. Leonardo Cabrera, gracias por el likeazo. Muchas gracias. ¿Y qué opinas de los cambios que vienen a Warzone 2? Pues la verdad es que estoy emocionado, güey. Creo que todos estamos emocionados por los cambios, porque la verdad, para mí va a ser un juego totalmente nuevo. Totalmente nuevo, con todo lo que van a poner. Entonces, la verdad es que emocionado, a ver, ojalá y que todo lo que están ahí diciendo que van a poner, lo pongan. Y pues ya, que sea más agradable el juego de jugar y de ver. Que reviva. Porque esta madre es este hombre, ya está muerto. Al chile, ¿eh? Muerto. Yo, why are you camping, bitch? Oh. Why are you caught in a loop? No, este güey andan campeando durísimo, güey. Son dos ahí, no manches. Hey, hola. ¿Qué onda, mi Iván? Gracias por el likeazo. ¡Ay, Miguel! Yo te veía cuando estaba finando los equipos antes y lo más chingón fue apoyarlos en la champs cuando jugaron contra Daniel Esports, al igual que Enfam contra Optic.
Sí, pues ahora sí que. No mames, a la verga. Dari chill. Vamos los dos juntos, hermano. Ay, hermano. Sí, pues ahora sí que qué tiempos cuando clasificamos a la Champs. Eso ya lleva desde... En la madre, güey. Pues sí, ya lleva un ratote, güey. Desde el 2014, 2015. Pero contra Daniel D-Sports. ¿Estás loco o qué? Daniel D-Sports es uno de los topos para que veas mi amor. Quiso decir Denia. Ah, Denia. Ah, ya, ya, ya. Sí, 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 claro que sí. Sí, pues ahora sí que hubiera estado chido, güey. Que si hubiéramos ido, o sea, que hubiera ido yo. Que hubiéramos ido todo el equipo completo, pero... Ni pedo. No se dio. No se dio, no se dio, no. Maldita visa. Yo sí, ahora sí que es algo que siempre voy a recordar y voy a decir de, no, güey, si hubiéramos ido todos a ese torneo, ¿qué hubiera pasado? Porque pues ya le estábamos ganando equipos buenos, le ganamos equipos pros, güey, le estábamos dando batalla a Envy. Entonces, la verdad, sí tenemos buen... Tenemos con qué defendernos, la verdad. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? El extra, aquí sale extra. Extra, extrita. That's too bad. Vamos a agarrar la base, Sniper, hermanos. A ver aquí que me dejaron. Solo faltó el self revive. Ahí viene este güey. Oh, what? Lo funaron, lo snipearon, güey. A ver, vamos a subir aquí. Muerto. Muerto. ¿Llegamos, llegamos? No llegamos. ¿Cómo se sube acá? Qué rico. Ah, es que el Maniac. Una leyenda. Leyenda del competitivo como el Ismael o el... Alfredo Maldonado, gracias por el like. Y a Paco Ledesma, gracias, gracias por los likes.
Las riris. Tengo 2 minutos con 14 por ir por ese güey. Necreature, algo así. Ismael, el carnal de Kika. Sí. Ismael, una leyenda, ¿eh? ¿Qué habrá sido de ese güey? Leyenda del competitivo. Te voy a lo retirar el día que le diré. ¡No! ¡No! Wey. Hola, Midona, ¿cómo andas, güey? Gracias por el me encanta. Isaac Barral, gracias por el like. Y Alejandro Valdés, gracias. Gracias a todos por las riris, hermanos. Hermosos, piciosos. ¿Quién negó el extra? ¿Qué pe? ¿Te están pasando de lanza el mania, qué? ¿Qué pedito, mi Alejandro? ¿Cómo andas, güey? Saluditos, bienvenido al stream. Gracias por pasarte, güey. Nadando. Junior Kuno. Gracias por la compartida, mi Alejandro, también. El mania compita del Monster Alto Cap, wey. Qué pedo. Están sacando todas las leyendas, así que de COD. ¿Estuvo de lujo? ¿Estuvo de lujo, Limón? ¿Te prendiste, chulo? ¿Con ese banquete? Unos bongles. ¿Quién quiere bongles? Uy, unos bongles. Oye, un buen que no como unos bongles, ¿eh? Arriba de mí. Hay que intentar subir este edificio. Oh my Jesus Christ, wey. Lo bueno es que no me puede matar. Según yo. Ok. Ayuda. No más, se lo está fundando, eh. Me mar 5 en el caso.
Ay. Me tiene campeando aquí este güey. ¡Ese güey! Tengo como Spider-Man. ¡Ah, la bestia! ¡Qué pedo, Limón! ¡No! No llego, banda. Estoy muerto. Creo que con los elfs sí llego, Ayuda, por favor. No. Mucha gente ahí, güey. Me juntó el ganado, güey. El área es. Pero como siempre, no hay agua, güey. Vamos a pasar que está ahí. Ni pedo. Alec Ramírez, gracias por el like. Carlitos y Eugenio, gracias por las reacciones. Gracias, gracias. Puro guía que de cuando los precios de los torneos LAN eran de 20k entre 4 changos, ya sé, güey. Cuando nos estábamos jugando la vida por 1000 pesitos. 250 pesitos each. ¿Le vas a grindear al modo CDL cuando metan los rangos? Pues no sé si grindearle, pero pues podemos jugar. A ver, con que valga la pena modo liga. A ver qué tal. Sí, es. Yo, la verdad, yo me envicié mucho en modo liga, pero en donde fue World War 2 y en Black Ops 2. A ver. Necesito ver ese hilo. A ver. Aquí creo que está lejos de Monterrey. Contigo, bye. ¿Qué pedo? ¿Qué le hiciste a Dona extra, güey? Por escríbeme, manda DM. Porque ya te va algo más. ¡No! Damn, Dona, aquí te andan exponiendo el extra, ¿eh? ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué le hiciste? Todo esto, qué raro que.
Hambre. Isra, gracias por el like. Ay, muy rapidísimo el baño. Yo también rapidísimo, como te hermano Johnny Beltrán. ¿Qué onda, mi Sergio? Criteria Marín, gracias por el like. No, yo sí no sé rapear. Pero mi carnal, ufales. La metralleta, oílo. Yeah. Jordan, gracias por el like, hermano. No, donde hay, quién sabe qué le recibe el Kikon. Muy mal aquí, exponiendo infieles. Snipeo, no, ni de pedo. Voy a aplicar las de Lunam, demasiada gente. No, no tengo plaquitas.
que el airspace es too crowded, güey. El perro, favor. Ay, ay, ay. Ay, plaquitas, por favor, por este pobre hombre. Déjenme en paz, por favor. ¿Qué onda, mi Johan? ¿Cómo andas, panita? Ya viene el stream. ¿Cuántos wins llevas el día de hoy? Ahorita todavía no sale, ¿eh? Todavía no se ha dejado la Winson. No se ha dejado. A ver. ¡Sube! No hay ni un Stronghold, o sea, sí hay, pero... Mawise. Voy a volver a subir, amigos. Es aquí donde luego estás el Stronghold, hay dinerito. O aunque sea un UAV. ¿Jorofo? O Jorofo, se llama uno. Está aquí. Jorofo, Jorofo. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres ser team o no? ¿Estamos de equipo? ¿Hola? ¿Andas bien? Va. O sea, que al parecer looteó todo este men. ¿Cuáles dudas? ¿Me doy carry solo? Sí, estoy jugando dúos. Ahorita estoy jugando de que solitos. Por igual sí me invento unos solo contra dúos y así. Pero... ¿cómo se llama? Para jugar con ustedes todos los domingos los uso, güey. Así que entre semana juego así solito, güey. Y o juego con panas, pero así como con seguidores, así todos los domingos, de 6 a 10, hermano. En Akkad Village, si hay un chingo de dinero. Village. Ay, wey. Ah, muy bien. RPK. Semi Prudence, ¿cómo andas, Prudence? Saluditos, güey. Gracias por pasarte el stream. ¿Cómo has estado, güey? ¡Ah, su madre!
Recen porque no me dé esta madre que lo atraviesa paredes. De puras cajas registradoras. Hay varios spots. Hay varios spots. De hecho, hoy voy a subir. Hoy voy a subir un TikTok o reel de spots para dar este. Para conseguir dinero fácil. Y para que lo watchen. ¿Arriba? No puedo creer que se llama Osama, güey. Voy a decir un chiste muy, muy fuerte, la verdad. El otro. Un burro horny, ¿sí? ¿Qué está pasando, doctor? Ya lo vi. Let's go. Pues cagada, güey. Let's go. Hola, a ti te ha salido la pantalla azul. Ya no me va a pasar. Bueno, de hecho, no, creo que no, A mí lo que me pasó es que se me crasheaba el juego, nada más. Seguido. Pero. No, el Satanás. Tenías malo las RAMs. Las RAMs nada más las bajé de frecuencia, güey. Y ya. Pero eso me ayudó extra. La verdad, yo no lo veo. Él fue el que le movió. Wow. No sé qué pasó ahí, También es el juego, También es el juego, mi Homar, porque. No está bien hecho todavía. O sea, sí, en cada actualización que han metido, según yo, han estado arreglando todo ese pedo de los crasheos y así poco a poco, pero pues todavía no es como una. No hay una solución al 100%. Así que no te preocupes, puede que sea el juego. Pero usted sí baja poquito de frecuencia la RAMs y ya a lo mejor con eso, güey. Yeah.
Pero se me crashaba siempre, siempre, güey. Te lo juro. What? No, puedo creerlo. Ay, la cagué. Me olvidó que hice una clase del sniper ahí random. Vámonos de aquí, güey. ¡Cúrele, gordo! ¡Cúrele, cúrele! ¿Hablas como el Nike? Yo creo que eres su doble. ¿Sí? No, el Nike es su único, güey. El Nike. Ese vato cuando éramos team, güey. Neta. No, y luego antes mi equipo me daba mucha risa, güey. Porque, como dicen ahorita estos güeyes, puro clowny. Clamp, Extra, Vita y Nike en mi equipo. Y luego yo, que también de repente se me sale lo... ¿Sabes qué? Huele a muerte, me voy. Me voy por el agua. Y voy más rápido. ¿Cómo hago eso? Tienes que... Mira, no me sé el término exactamente. Pero tienes que entrar a tu motherboard o algo así se llama. Bueno, tienes que entrar a tu motherboard. Cuando inicio la PC, creo que tienes que darle suprimir muchas veces, creo. Le picas así el botón de suprimir y ya tienes que irte a lo de las frecuencias de la RAM. Pero, mejor checa un video así de cómo subir o bajar frecuencias de mi RAM en YouTube, güey, al chile. Y ya de a huevo debe decirte un tutorial bueno. No es difícil. O sea, yo de las veces, una vez que lo hice, nada más era suprimir. No me acuerdo, digo, te mentiría de la opción que es. Pero es muy fácil, güey. Búscate un videito, güey. ¿Cómo bajar? Así busca. ¿Cómo bajar o subir frecuencias de mi RAM? Ya te debería de salir. Pobre hombre. Pobre de ese hombre. Casi nada el equipo. Nah, ese equipo está broken, güey. Nos tuvimos que retirar para dejarle algo a los niños, oílo. Poco sí, mi perro. ¡Ay, el sniper! ¡Ay! Creo que estoy bien con mis rachas. ¡Sí! Sí, dije que algo se escuchó. Por fin. Se le extraña el buen Nike. No tengo tantas balas ahora que me estoy dando cuenta. A ver, vamos a jugar el top. Aquí de la montaña. Toma. Ah, muy bien. No tengo smokes. Perfecto. Tengo flash. Me encanta. Ay, güey, es que no hubiera hecho esa clase, güey. Voy a tenerla que quitar porque... Quedan 18.
El pianista. Quiero que cierre para ver a dónde irnos. Sí, Sebas. ¿Cómo andas, Sebas? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Gracias por el like, Sebas. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, hermano? Gracias por el like. Necesito balas. No mames. Increíble. ¿Balitas? Dios, ¿eres tú? What a cheater, dice el güey. Sí, siempre hago trampa yo. Super hacker. Bueno, tengo 26 años. Tengo reflejos de tortuga, güey. Voy a ser un hacker, güey. Hazme el perro favor. Para el 15 de febrero hay nuevo pase de batalla. ¡Así es! Y espero que no sea una porquería como este, porque neta sentí que tiré mi dinero a la basura, ¿eh? Quedan 4, güey. Hola ya. Esto creo que no sé si la puedo ganar, por la zona. Está del asco. ¿Y tú? Pues mira, pana, yo me voy. GG, hermanos. Y es que no me melté este güey. ¿Me vas a snipear? ¡Nice! ¡Oh, baby! Disney Project. Nice. ¿Tú piensas mejorar tu PC o por ahora está bien? Me encantaría mejorarla, pero necesitamos en los dineros. Y se sale cariñoso, pero sí, siempre es mejor mejorarla, güey. Más en este juego. GG, mi Homer.
Gracias, mi Enrique Siller, Rodrigo Leal. Gracias por los likes. Y Enrique. Nice, babies. Let's go, baby. Buena partida, buena partida. Uf, esto va para el TikTok. Nice, nice, nice. Vamos a darle otra. Igual, ahí les vuelvo a dejar la clase. Ay, güey. Empezando a oler. Mi ciática. ¡Ay, oh, hijo de su madre! Oh. Estoy agarrando mi nalguita, ¿eh? No vayan a pensar. Me duele. Oh. Me hizo tarde hoy, no me pude salir a caminar. Luego eso me hace paro. Ahorita terminando stream, me voy a salir a caminar porque... ¡Jesus! Maldita sea, maldito. Malditos 26 años, los odio. ¿Tú sientes qué? ¿Tú sientes el muñeco lagueando? Sí, hay veces que... O sea, por ejemplo, cuando no estoy en stream, güey, siento el juego de que es súper fluido, güey. Súper, súper fluido siento el juego. Pero... cuando estoy en stream, sí se siente un poquito trabado. Como si fuera un poco lag. Pero cuando no estoy en stream, sí me siento que va súper bien. Súper, súper bien. Ah, espérenme, espérenme. Dejen, voy a borrar esta madre. Ahí está. Igual, les dejo la clasecilla. Ay, güey. De la Vaznef. Ahí por si quieren calar otra cosa que sea la Fennec. Está chida. Con eso pueden quitarle el láser y ponerle este, pero apunta lento, pero no se mueve nada, no se mueve nada, 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 nada. Boom, boom. Double XP One Life. Miren, los de PlayStation tienen ahorita Double XP. Wey. Imagínense. Es que deberían hacer así las skins, wey. Que valga la pena comprar, wey. Vean esta. Está chida. Likeazo. Díganme en Twitter, hijo de su Pinky Punky también, ¿eh? Venga, banda, muchas gracias a todos los que siguen aquí en el directo. Muchas gracias por pasarse. Voy a dar otra partidiña. A ver si sale otra Winson. Si ganamos esta, güey. Intentamos sacarla, ¿no? Y ya. La juego más chilly, Billy.
Ahí siento que se me lagueó por los FPS. Es que neta, eso es increíble que de golpes así te puedan matar, güey. Nada más de dos. Te mató el Sorochito. ¿Qué me ves, güey? ¿Qué me ves tú, güey, eh? Es muy acá, ¿eh? Te dije, perro. Y luego ayer el torneo que jugué, fue un torneo, no fue que hice tan bien, pero no han dicho los resultados. Sé que no gané, pero al menos fue un tercer lugar, estaría bien porque nos llevamos pa'l cocón y para los taquis fuego. Ole, perro. Híjole, siento que mi teammate es un megabot. We got this, ¿ok? A la bestia, me mató. Ese güey, ¿quién se cree, güey? ¿Ven si caen por aquí, güey? Aquí hay un spot para dar regain. En la de arriba, sí, en la de arriba. Miren, aquí. Estos tubitos naranjas caen aquí. ¡Tara! Armor 3, bueno. La verdad es que esta arma es lamentable, ¿eh? Pero tengo mejores armas. Vamos a rezar a ver si toca el stronghold de esta zona, güey. Para nuestras armiux. Sí, creo que sí, ¿eh? ¿Abre el stronghold? UAV. Hombre está muerto y todavía no lo sabe, ¿eh? Ven, papito. Ven, mi amor. Sal, güey. No quiero ir por ti. A la mala. Vamos a ver, me la va a cambiar. Ahí va, ahí va. Escucha que ya está cambiando. Y otro ya, acá. Al mar Ragot, no, pues. Güey, no puedo creer cómo están campeando, güey.
Ni lo pisé, güey. Ni lo pisé. O sea, what? Si esta madre le dan en la cabeza, hermanos, no tienen escapatoria con esta arma. Pero solo dice la cabeza. Esto. A la bestia, ¿por qué no le popió el...? Tenía la pistolita de para revivir. Para revivir y no le... No se lo aplicó, quién sabe por qué. A ver, vamos a comprarnos nuestra Basnef y con eso. Vamos a darle. A ver si me alcanza para un UAV. Hola. Ah, creo que está abajo. No hay nada. Tampoco. Me faltan 70 pavazos. Este creo que sí está arriba. ¿Dónde está esta madre? Vamos a marcar este loadout. Vamos por la moto. Eduardo Martínez, gracias por el like. Muchas gracias, muchas gracias. Rajen porque no se me crashó el juego, eh. Siempre que, no siempre, pero luego agarro vehículos. Me crashea. Oh, what? No sé, güey. Lo atropellé y no lo mató. Era un mortero como de la tienda. Hay gente por aquí. Del bridge.
está bien. Tiene minas atrás el güey. Wow. Lo incineré. ¡Wow! Fennec. Y no le estudié nunca a él. Eran dos. Eran dos. Lengüita, ¿te gusta cómo la muevo? Jesus. Era otro muchacho ahí. Hombre. Uy, uy, uy. Güey, tranquilo, Martínez. Ah, igual, si gustan calar esta, les digo, es otra opción. Está chida. Meltea. Este es el tuning de las balas. Comando foregrip. Stacking. Y el barril. Ya, bueno, así que es algo diferente que usar el RPK. Póntelas en Insta, ¿cómo las tienes? Sí, de hecho voy a subir. Digo, voy a subir así como de. Usa estas clases, tal y tal, ¿no? Y ya voy a empezar a juntar como las... Voy a poner screenshots de las armas. Y ya que sean como... Pues sí, voy a subir ahí reels, las armas. Y este... Y ya pues videos a lo mejor más largos, pues aquí en Facebook. Y aquí en Facebook a lo mejor hacer los posts de las armas, pero... Siento que mejor en Instagram o en el TikTok. Pero estamos trabajando en eso, mi Martín. El patrón me mandó mensaje. Dice, amor, 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 ayúdame. Uy. Taking care of our information is here once. Taking care of our information. Chicos, solo una pregunta para decir en inglés esta frase. Cuidar nuestra información es tarea de todos. Taking care of our information is everyone's task. Cuidar nuestra información es tarea de todos. Taking care, pues sí, of our information. It's everyone's task. Pues sí, está bien. No está mal así la traducción. Ay. Con eso. Así que poquito a poquito vamos a irle variando. Yo sí quiero poner los tunings de las clases y todo. Es mi Gonzalo con el me encanta, gracias hermano. Muchas, muchas gracias.
Vamos a darle, vamos a darle. Volvé muy tarde. Ese güey tiene nuke skin. Mr. Wick. ¡Te voy a dar un golpe! Ah, sí, soy el mejor jugador. Wow. Me encanta dar golpes. Como le doy de golpes al Martín. ¿A qué pedo? Que lo pienso, tiene que haber gente aquí abajito porque hay un stronghold ahí. Anda por aquí el pana mío, sí. Viper placing. La stone, güey. El Melo Chup. Venga, Melo Chup. Venga, gánale, güey. Venga, venga, Melo Chup. Melo, Melo. Venga, Melo. Venga, Melo. De frente a ti, güey. De frente a ti. A tu derecha, a tu derecha. En el humo, a tu derecha. Te empuja, güey. Es la mierda, es la mierda. Demuéstrale por qué eres mexicano, güey. ¡No! ¡Bien! No sé si era el mexa, pero bueno. ¿Hola? Bien. Buena, teammate. Orlando, ese es mi Orlando, gracias por el acaso. ¿Cómo andas? Y por ese azurín que me mató. Llevaron el varo. Diferente el que me mató.
No sé yo, no sé yo. No te creas así, ¿eh? No me la vuelvas a pegar así, Paradox. Perro malo, güey. A tu casa. ¿Le caes? Me iba a faltar el respeto de chat. Adri Carmona, gracias por el like. Muchas, muchas gracias. Gracias por pasarte el stream, buen día. Faltan dos reacciones para las 80. Quiere My Pass. My Panas. Alex G for life, baby. Qué malo que te... Como dice el Ñengo Flow. Real G for life, baby. Perdón, fue muy reggaetonero de mi parte ese pedo. Me disculpa. Fastidioso. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, bro? Bienvenido, güey. ¿Tienes la foto del güey de Lobo de Wall Street? Bienvenido, bienvenido al stream, hermano. Gracias por la reacción, güey. En verdad, gracias por hacerte el stream. En dúos. No, ma. Ok. Bueno, está diciendo el buen Viper que si le ayudamos a sacar la nuke. Está una wing, cree él. Donde le caemos con el Viper. Quiero marcarlo porque luego se desaparecen. Vámonos. ¡700 metros! ¡No! ¡Wow! ¡Oh, sheesh! ¡Increíble! ¡Qué suerte, güey! ¿Cómo me mató? ¡Qué asco! Qué asco, qué asco. A ver, déjenme uno rápido con Viper, a ver. A ver, deshabilitar. Déjale, venite, vente, ven. Pues ya estoy en el Discord, tú, mi Viper. Viper-kun. Hola, ¿qué pasa, Maximiliano Labrada? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Ricardo García, ¿y usted? ¿Cómo está? Bien, bien, te estaba viendo. Ah, perfecto. Estábamos viendo. ¿Viste cómo me sniperon? Sí, güey. Sí, no, increíble, increíble. Pinche juego. ¿Estás a una de la nuke? Pues es que mira, güey, te voy a dar el contexto. Dar el contexto. O sea, haz de cuenta, güey, que ganamos 5 al hilo. Ok. Y, o sea, con Lucky. Y me metí a una partida y no estaba la nuclear.
Así que pienso, güey, que a lo mejor, número uno, se glitchó. Número dos, no llevamos 5 wins al hilo. O número tres, güey, esta que vamos a jugar va a ser la quinta win. Pero no hay forma de saber hasta que me meta full, o sea, pasando el avión, güey. Ahora, no me quería meter solo, güey, porque... porque si me meto, güey, y no tenía la nuke, pues iba a ser la partida y me salgo, ¿sabes? Sí, claro, claro. Ajá, entonces pues ya, este es el momento de la verdad. Perfecto, a ver, vamos por esa nuke. Vamos a jugar por la win. Rápido al baño. ¡Eh, vengo! A su madre. Gracias por el likeazo. Muchas gracias por ese likeazo. Lo aprecio. A ver. Vamos a ver, vamos a ayudar al buen pana. Me gusta mi cuarto rock y Twitch. Superman, si existe. Bro, vean esto, vean esto. No. A la bestia. Se cagó. Me duele mi ciática, ayuda, soy un maldito anciano, pasen mi x-ray, mi Dolac, mi ibuprofeno. Venga, Max, let's get it, boy. Venga, venga. Vamos por la Winston. Veamos. ¿Te salió el contrato? ¡Oh, ya tengo la nube! ¿Sí? Go, ¡no, mam! ¡Let's get it, boys! Ya está, ya está. Sí. La voy a dejar ahí para nunca hacerla, güey, la neta. Nomás para decir que la tengo y ya. Ahí la voy a dejar. Chico. Hay que reunir al Escuadrón de la Muerte, ¿eh? Por esa nuke. Tenemos que reunir, güey, a la élite del Warzone. Tenemos que reunir a la élite, güey, del pinche Warzone. A la élite. ¿Ya todo eso? ¿Y el Cosmic? Le mandé WhatsApp, güey, pero creo que no está. ¿Vamos a la DAS o qué? Dale, dale. Este culo te está alterado. Perdón, Facebook. Güey, qué rolón, ¿eh? Hoy te voy a jugar después de las 12. Que no estaba el contrato de la nuke, güey. Déjame levanto foto, güey, para que se le baje el corazón. Día del Cosmic, yo sí pude, bro. Güey, no, cayó como 10.000. Voy para allá. Hay un Messi, güey. No, que te valía madre. Pues me dio más felicidad por saber, güey, ¿sabes? Que sí estaba el contrato. Más por Luke que por mí, en realidad. Yo esta skin nunca me la voy a cambiar, güey. Alma, güey. Estoy bien. Más que nada, es que tengo una revólver. Canto de bellaca. Ese Toto va a martillarte. Están los dos ahí. Voy a ver el otro equipo ese. Están peleando, güey. No sé si... Sí, están peleando. ¿O nomás adentro de la gas? En la mera gas. Ya, Arim. ¿Qué? Oye, ¿nadie trae armas o qué? Nada. ¡Corre! ¡Corre, chavito! ¡Ayuda!
Le dio más felicidad al saber que Lucas se envergó por nada. Sí, esa es mi fuente de felicidad, chat. Es que hace cuenta que yo me metí, Max. A ver, contexto. Me metí al... Pero el contexto. Me metí, pero hasta el pregame. Porque yo pensé que salía en el pregame, la nuclear. Y dije, ah, pues bueno, no me la dio, ¿no? Ni pedo. Sí. Y le digo a Lucky, no me dio la nuke, güey. Y nomás agarró y apagó y se fue, güey. Se enojó. No. Y este... Ajá, pero en realidad sí la tengo, güey. Pobre. Ay, mato, pobre. Eso me da más felicidad, chat. Eso sí me da felicidad, locos. Porque aparte el vato llegó tarde, güey, a su cita del pelo. Ya ves que es como... Como una modelo, Lucky. Sí, es una diva. Una diva, vaya. Sí, sí. Pues ahí está, chat. Díganle en Twitter, güey. Díganle en Instagram que ya está la nuke, güey. Que no se preocupe. Sí la puede hacer. Dice, está horrible la skin de Messi, güey. O sea, tal vato que hable no, de Messi, lo baneo. No, baneado sin, ese güey, ¿eh? Lo baneo y sin... ¿Cómo se llama, güey? Sin apelación a ban, chat. Así no... Hay gente aquí, creo. No sé si eran tus pasos, güey, o si caminó un vato aquí, güey. Pero pronto lo sabremos. Tres de radar, ¿cómo dice el Messi? Tirando radar. Tirando radar portátil, amiga. Güey, hace rato dijo una frase, güey, que yo no había escuchado, güey. ¿Qué dijo, güey? Dijo... Marqué algo, güey. O sea, yo marqué algo y el vato dijo el nombre, güey. Así como de que... Bote de loot aquí o algo así, dijo. Ah, cabrón. Sí, güey, no me acuerdo. ¿Charlie se acuerda de esa madre, güey, que dijo Messi? A ver si ahorita vemos uno de esos de loot y lo marcas, güey. En el piso. Sí, sí, sí. Yes. Pero la skin de Messi es de Dios, es... Messi. Dice, no le digas y cuando se conecte casual pides que la hagan. Sí estaría bien, ¿eh? No, pero ya le dije, ya le mandé votos. Porque si ese vato no, es que le va a dar un pinche... Una embolia, güey, del coraje. Vato, te lo juro, güey. Va a llegar a tu cita bien pinche con la embolia, güey. Sí, sí, pinche hernia, güey. Fíjate que en la última partida estábamos hablando de Competumax. Ajá. Y recordamos al viejo team de AG. O sea, el Clumsy, tú... ¿Quién era, güey? ¿Quién más era? Clumsy, tú, el Neos y ¿quién más? Y Nasty. Ok, dice Lucky, güey. Que si hubieran sacado a Clumsy y lo hubieran metido a él o a alguien del mismo nivel o similar, o sea, que hubieran ganado, pues. ¿Qué opinas? ¿Sí o no? O sea, ¿creen que Clumsy en algún punto los detuvo? Pues, a lo mejor... Es que lo que tenía Clumsy, güey, era algo que Neos... Bueno, yo siento que ni yo, ni Neos, ni Nets teníamos, que era como liderazgo, güey. Y okay, yo tenía pedo... O sea, Neos antes, güey, sí. Acuérdate cómo era Neos, güey. Sí, sí, sí. Era sí, alguien sí, muy sí, difícil de controlar y yo sí, creo que sí, Clumsy sí. Era de los que podía tenerla así de ya, güey, bájale a tu pedo, ¿no? Ok, ahora justamente, güey, Lucky dijo que eso era lo que lo sacaba de pedo, güey. O sea, como que decían que el liderazgo de ese vato era importante y que eso lo valía como jugador. O sea, es justo lo que dijo, literalmente así, güey. Sí. O sea, pero que él cree, güey, que si hubieran agarrado un jugador un poquito más tryhard, que hubieran podido ganar esa madre, güey. Realmente, pues yo creo que sí, güey, porque... O llegar más lejos, al menos, no sé si ganarla, pero... Es que hace poquito sí pensé en eso, güey. De hecho, hace unos días, güey, pensé en eso de... Porque, pues, no sé, empecé a ver los challengers de aquí, de los mexas, güey. Sí. Y dije... Güey, yo si hubiera agarrado... No sé, porque vi al Snoopy, ¿no? Por ejemplo. Ajá, sí, y sí. Si dije, si hubiéramos agarrado un chavo así, craqueado, güey. Con AR, un buen ancla. Porque, pues, en ese entonces el club sí también era el ancla, güey. Estaba haciendo contrato, ¿eh? Y pues ya, güey. La verdad es que si hubiéramos agarrado a alguien... Pues sí, como con más... Podríamos decir... Más que fuera más rápido. Porque el club sí juega muy lento, güey. Podríamos sí, decir sí, que sí. Como tipo Scumpy ahorita con su team, ¿no? De Xeo. Sí, o sea, digamos que no era malo, güey, pero pudieron jugar con alguien mejor, digamos. Así es, güey. Y la verdad es que... No sé, güey. Yo una vez... Antes de que yo me fuera de AG, güey, pues Lucky sí me iba a ir con ese, güey. Sí me iba a ir con Lucky, nada más que... Sí, ah, o sea, en algún punto se pensó ese team. Ajá, porque estuve en un team scrim con él, con Campero. ¿Era Campero? No, era Andy... Creo que sí era Campero, güey. Sí, era Andy Campero. Sí, sí, sí. Sí, güey. Y pues la verdad es que... O sea, no sentí al equipo mal, pero... Como que estaba esa rivalidad, ¿sabes? Siempre, como de que siempre yo fui a qué. Sí. No sé, güey. O sea, dirás que en el fondo eso, güey, fue como lo que tuvo, güey, de tener un pinche team mamadísimo, güey. Pues es que mira, yo no sé, pero también Campero si hubiéramos, no sé, agarrado a Nasty, güey. Lucky, Nasty, yo... Y ponle que igual... Sí, es que Neos, güey. Neos sí, ese team hubiera estado sí, God, güey. La neta, sí, la verdad es que sí hubiera estado God. Sí, yo también pienso lo mismo, güey. O sea, yo le di la razón a Lucky no porque Clumsy fuera malo. Sí. Digo, era... O sea, Clumsy no era malo, güey. O sea, en algún punto llegó a ser muy bueno, o sea, de los mejores. Pero sí. En ese equipo, güey, o sea, el nivel que traía ese equipo, yo creo que sí detenía un poco el...
el no el progreso, pero digamos que lo que hizo, o sea, un R más rápido, más versátil, güey. Sí, de hecho, hay un video ahí en el YouTube, güey, de la match de contra Strictly Business, contra el Fissure. Sí, el contra Edwin, sí. Y desde ahí se puede ver como Nastic, Neos y yo volando y Clumsy muy, ahora sí que como torreta, güey. Sí, entonces, un poquito más lento, digamos. Y también ahorita llegó un güey al chat y me había preguntado de eso, güey. Que, güey, si hubiéramos sido completos, supongamos que, no sé, güey, me hubiera llegado a la visa, güey. Y sí, en lugar de Neos hubiera ido Lucky, güey. En lugar de haber sido con Empam, hubiéramos sido Clumsy. Imagínate que ese team tuviera visa. O sea, imagínate que ese team tenía visa. No, y ya, y nomás metían a Lucky o a Campero o a alguien similar, pues. O sea, sí había, ¿no? Con queso, yo me acuerdo. Sí, güey. O sea, no, hubiera sido un equipo mega roto, güey. ¿Consiguieron la Scream, güey? Ok, les voy a dar el contexto, chat. Los güeros, güey, no daban Screams. ¿O qué son Screams? Son partidas de práctica a la gente de México. ¿Por qué? Porque decían que la conexión estaba no sé qué, que no valía la pena, que era gente sin nivel y la verga, ¿no? Quiero presidir a vos. Sí, sí. Entonces, güey, AG, güey, logró conseguir un scrim contra SB. ¿Por qué? Porque se dieron a conocer en un torneo antes de esa madre, ¿no? O sea, que se vergaron un team y creo que les dieron el scrim, ¿no? Algo así. Pues es que pagaron, más bien, güey. No me acuerdo si pagaron, güey, por la scrim. No me acuerdo el chile. Es que más bien nosotros, esa match, güey. O sea, Strictly Business nada más nos los topamos, pero en los 2K, güey. En los GBs. Es que antes ya ves que en GB. Sí, en los que te parabas temprano y tenías que jugar los 2K, ¿no? Ajá, o sea, es que nuestro grind domingo, de equipo. No era el sábado, domingo. Ajá, era domingo, güey. A las 12 empezaba, creo. Sí, y, o sea, el grind era así como de jugar Waggers, güey. Toda la semana, sí, practicar. Juntábamos el varo para la inscripción del 2K. Y ya de ahí jugábamos, güey. Y, güey, nos tocó. Las primeros 2K nos tocó contra Strictly Business, güey. Y nos hicieron cagada, güey. Sí. Y ya la tercera, güey, ya les dimos en la madre, güey. Pero, está como montado en un tubo. Como por aquí. Ya lo vi, están arriba del techo de la. Ya lo vi también. A ver, déjame curo. Tiene presión encima, van a tener que meterse o chasear. A ver. Y pues ya fue cuando les ganamos y ya. A mi derecha, sí. Close, en el mismo ángulo. A tu izquierda, a tu izquierda. Está weak, está weak, está weak. Está weak, Liteadillo. Tengo self. Es que abajo. Esta es mi derecha. Está como por la derecha flanqueando Viper. Aguas, flanqueate. Te puede brincar por la escalera, Sí, sí. Se metió al agua, creo. Escuchó un chapuzón. Puede ser que se haya ido al agua, No lo veo, güey. Creo que se metió. Sí, no lo veo. ¿No hay UV, güey, en la tienda? A ver, deja ver. Creo que sí, güey. Yo no compré UV. Sí. ¿Me va a copiar? A ver, ¿qué es este vato? Mira hasta dónde va, güey. Pero sí, yo también pienso lo mismo, güey. No, no me acuerdo por qué será el tema, pero estábamos justamente platicando eso y le dije que sí, güey, al chile sí. Sí, y de hecho, cuando les ganamos. Es que de hecho fue primera ronda y a esos güeyes los sacamos en primera ronda. Y todos los pros, güey, porque esos güeyes habían ganado el 2K pasado, güey. Y todos estaban de qué verga, quiénes son estos güeyes de AG. Y hasta el Scumpy dijo de güey, quiero jugar contra estos niños. Y perdimos contra Aqua, Nagafen y bueno, contra TR. En ese entonces eran de los que ganaban todo, güey, ¿te acuerdas? Pues quedaron segundo lugar en el champs esos vatos, güey. Exactamente. Sí, o sea, esos güeyes eran chat. Así, la mera venuda, güey. Sí, güey. La mera venuda de esos vatos, güey. Sí, güey, igual y no están entendiendo la mitad de lo que estamos diciendo, chat. Pero es una bella conversación. Buenos recuerdos. Buenos recuerdos. Pero nada como el grito de Viper cuando ganamos la LAN. Que se le metió la Lolita Yala. No mames, güey. Hay video, de esa madre. Sí. Parece que te poseyeron ahí, güey. ¿Cómo gritaste? Yo creo que ese, güey, mi momento más icónico. O sea, obviamente ese. Pero el de cuando estábamos, Black Ops 4, creo que era. ¿O Black Ops 3? Black Ops 3, güey. Sí, Black Ops 3. Sí. Que estábamos jugando el hardpoint del granero, güey, ¿te acuerdas? Y empezó a gritar, ¡otro! ¡Y otro más! Güey, y llevaba como racha de 12 kills, güey. Y los vatos seguían saliendo del mismo spawn, güey. Y no me podían tumbar, güey. Y yo estaba bien hypeado a la verga, güey. En ese momento andaba bien difícil. Sí, güey. Yo creo que nada de Call of Duty me ha vuelto a dar esa pasión, güey. O sea, ningún modo de juego me ha vuelto a dar esa. O sea, un torneo presencial, güey. De competitivo. Es inigualable, güey, el chulo, o sea, no. Nunca nada lo va a igualar, la neta. No, los BGM eran otro pedo. ¿Tú llegaste a ver a LMB? Sí. Que eran como de Cinemex, güey. Güey, LMB, güey, BGM, güey, los de Monterrey. No sé, ya no me acuerdo si fuiste a esos, güey. Sí. Pero los de Monterrey, güey, pasados de verga,
Sí, nada más fui al de Black Ops 4, pero el de World War 2 no alcancé a ir, pero... Yo sí fui a ese, güey. Fue el Amir, güey. Fue el Michaelcito, güey. ¿Fue Amir? No manches. Fue Amir. Fue Michaelcito, fue Dark. ¿Fue a competir ese, güey? Fue a competir, güey. Y el rato no competía Variant, competía Search, ¿no? ¿Se te acuerdas? Sí, pues él grindeaba a Wagger, descendí. Exactamente. Y de hecho, güey, no sé si estoy muy loco, pero creo que jugó con Michaelcito, güey. O como que fue reemplazo Michaelcito de uno de su team, algo así. No mames. Sí, sí, no sí. No me acuerdo, bien Chile. Verga, güey. Esa la patrocinó... Coca, güey, o sea, Coca-Cola. Ah, su madre. Estaban regalando Aguaciel, güey, andaba regalando... Estaba Monster, estaba Coca, estaba Condones, creo que era Prudence. Y no me acuerdo qué otro, güey, pero traía buenos sponsors, güey. Ah, hubo un patrocinador de Airsoft, güey. Había un Airsoft allá adentro, güey, y podías jugar Airsoft. No, o sea, esa LAN estuvo mamalona. Lástima, güey, de verdad, lástima, güey, que fueron tampoco sin, güey, lástima. ¡Ay, aquí, gente! Lástima, güey, lástima. ¿Atrás de nosotros? One shot, Piper, super one shot aquí. No lo veo. One shot, A lo mejor se va a plaquear por acá. No, me voy a hacer para atrás. Si quieres, plaquete. Plaquete. Sí, plaquete. 10.000 DQ. Play up. Está donde va el vato, a ver si puede subir. Ya lo veo. Está aquí a la izquierda, güey. No puedo subir de aquí. No, corre, Max. Se va a revivir, güey. Aquí enfrente. No sé qué hizo, ¿eh? Puede estar en un arbusto tirado, güey. Se revivió literalmente aquí. A ver, estamos yendo muy desnudos. Déjame plaqueo. Sí, no va a plaquear igual. Creo que está abajo de ti, Max. Sí, arriba, abajo mío, abajo mío. Voy a curar, espérame. Abajo de ti no lo veo, güey. Sí, segundo piso. Ahí lo veo. Me tiró net. Buena, güey. Ya. Nice. ¿Qué pasó con la nuke? Ya tengo la nuke, mi Mexi. Pero sí, chat. Good times. Buenos tiempos, sí. No hay bounties, güey. Vamos a ir por un blindado si quieres. Hasta acá yo. A ver, vamos. No sé si la IP le quedó vida, güey, la neta. Creo que sí está. Bueno, le estoy saliendo un mito, Ya, tengo self. Tiran de reanimación. No sé quedarme la pistolita de. Nada, la voy a dejar ahí, güey. Sirvió, güey. La neta sirvió. Güey, es la segunda vez que alguien me arriba así, güey. Está chido. Sí, la neta está súper padre, güey. Esa sí fue una buena idea para Warzone 2. Eso sí. Pero ¿qué tal la nueva update? ¿Qué tal la neta más? Se ve bien, ¿eh? Hay video en YouTube de eso que contaste. Sí, debería de haber varios. Tanto de Max como míos debería de haber varios. Porque esos güeyes los subían todo a YouTube, ¿no? Y a La Morada, me parece. Sí, güey. De hecho, o sea, Ganke tiene varios videos de ahí de las LANes. Sí, Ganke. Clumsy también. Clumsy. El Nasty. No iba blindado, pero creo que es una... Ah, sí, el Nasty también. Muy perro, güey. De hecho, el quería ver el video. Wey. El Clan Ebu. Ese güey era también YouTuber, ¿eh? Sí, ese otro era YouTuber. De la comunidad. Ese otro YouTuber, sí. Me acuerdo que cuando era Ghost, era él y Clumsy como los que subían contenido, güey, o sea... Sí. De hecho, Tlaneboy fue el primer vato, güey, en tener 200 de Axtel, güey, ¿te acuerdas? Porque su papá trabajaba en Axtel. Eso sí no me acuerdo, pero... O sea, Tlaneboy era una... Una figura social. Sí, es cierto. Evoy todavía pasa al stream, güey. ¿Neta? Me regaló subs ayer, sí. Qué chido, güey. Me dijo que se va a comprar una gráfica para poder jugar Warzone. Ya le dije que pues cuando se la compre, que le caiga. Ah, huevo, no, pura leyenda. Si... Oh, mira, ve. Oh, nice, baby. Y ahorita nos están snipeando uno del edificio. Sí, ahorita, pum, adiós. Fíjate que traigo una Lagman, no sé si la quieras probar. ¿Está buena o qué? Nomás que está muy buena, güey, es como una Fennec. Trae 40 balas, güey. O sea, estás acostumbrado a las 40 y pico. Puede ser, güey, que como que de repente te explota el cerebro, pero está muy buena. O sea, para dos, snipeando a la izquierda. Sí, del top. Yo manejo. Del top, de donde perdimos la match con Vita, en ese edificio, güey. Ah, ya me acordé. Vamos por la coronita, ¿no? Dale, vamos. Aquí abajo, entiendo. La verga. Ahí sigue, a vos con el sniper. Lo bajé. Voy para allá, ahí está. Está quebrado, el güey. Sí. Va por el back hacia ti. Enfrente de ti, sin placa. Nice. No dio wipe, güey. No, ¿por qué agarró la corona Quién sabe, güey, se equivocó, yo creo. Quién sabe, chot. Dicen, el otro día hice la 5 y la cagamos. Ah, mira quién está aquí, güey, el Dante, ¿te acuerdas del Dante? Dante 456. Sí. Llegaste a ir a las LANes, ¿no, Dante? ¿O no? ¿O tú no? ¿Por qué la cagaron, güey? O sea, con la nuca o qué. Ahorita yo tengo el contrato activo, pero... pues falta juntar al escuadrón de la muerte, güey.
Mira, hay un team. Si no quieres ir por los de arriba, hay un team. Hay UAV ahí. Aquí atrás, güey. Hay que checar si hay UAV. Traigo el Versa. A ver, acá estoy de UAVcito. Vale. No. No, vamos. No. Manéjale. Voy. En la marca blanca hay un dúo, para que. Ok. Dice si fue en BO4. Ah, mira, dice que él fue a la de Monterrey. Oye, ¿y a poco no estuvo bien verga tú y Dante? Estuvo pasada de lanza. Creo que están arriba, ¿eh? Ok, me voy a bajar aquí. Están arriba de la torre. Va a ser como que me sigo. Ah, ya vi. Visto. Está quebrados. Voy. Van a morir, ¿eh? Si quieres ver subiendo, les tiré las snipe de estos. Muertos. Dale, nice, baby. Dice con el Gómez. Ah, también fue el Gómez, güey. Güey, Gómez, güey. Sí, cierto, güey. Ayer pasó a felicitarme, güey, el Gómez. Qué chido, güey. Sí, también sí. Ese güey es una leyenda. Yo, ese güey, ¿te acuerdas que el vato transmitía la CDL, o como se llamaba en ese entonces, en su canal, güey? Y que el vato traía de que 1000 views, güey, mamás así. Eso es, no me acuerdo, ¿eh? Que no mentiría, se podía, no se podía hacer, pero pues, como nadie lo reportado. Le valía, ver las... Sí, le valía madre, güey. Estuvo chido, sí, estuvo, pero... Ese mi Shim, chévere, pues, la de caso, pesado, hermano. Buen día, güey. ¿Están en tu escuadrón? Sí, sí. Ahí está el escuadrón. Vámonos. Mira, quedamos. Ah, tenemos gente aquí enfrente. Así como va la Yipi en la última palmera, Max. De aquí tenemos ángulo de hecho. Atrás del azul, mira. Aquí está. El otro más como por la derecha, güey. Tiene como cobertura. Son diferentes teams, Max. Este güey está cortando a los de. A los de enfrente. Debe tirar el martelo, güey. Sí, si te agarra la zona, traes la Yipi para sí. Cortar. Una balita, güey, ahí, taunado. A tu derecha, Max, está blanqueando. Sí. Ahí, gacho. Está bien. Está al fondo del bridge, güey. No sé si fue a la derecha. Oh, shit. Trae los beams, me parece, güey. Está a la derecha del bridge. Ahí se me tiene un beam, Trae a repocar. Trae los beams, el gato, güey. Está una bala. Abajo del agua. Está aquí abajito, eh. Ok. Me aventé. No traigo plates. No sé qué la voy a salir. Ten. ¿Plaquete? No, o sea, sí traigo blitz, nomás digo que no está la plaqueta. Ok. Está aquí a la izquierda, va a salir por la izquierda el vato. Está aquí el morro. Por aquí va nadando, güey, el vato. Ok. No lo veo, mamón. ¡Aquí, plane! ¡Enfrente, mi amor! Muerto. Bueno, güey. Nice. Tenemos fondo foldeándonos, güey, de alguna de las casas ahí enfrente, güey, me salió en el mapa. Hay que ir por la Yipi, ¿no? Para rotar. Sí, vámonos por esa madre. Está mamadísimo. Gracias por el, me encanta, Zayn. A mí me sacó el Max. Ah, entonces tú dices la siguiente, o sea, la última, la que fue en el box, ¿no? Sí, fue la de Black Ops 4. Sí, creo que él fue con... Era Gómez, era... ¿Snoopy? ¿Creo? Snoopy no fue. ¿Quién era? ¿Blimmin? No. No me acuerdo quién era el equipo de este güey. No, ni yo, güey. ¿Quién era tu equipo, Dante? Creo que he hecho tiene la Tag 5 Mission. Phil, güey, por este. Aquí arriba a la izquierda hay un vato de Max. A la mierda, tiraron el Recharge aquí. A la derecha. Parto, ¿no? Lo dejé super weak. Se metió Boromé del edificio. A tu izquierda. Ah, es porque ya no hay tienda, no son dos el vato. Se metió al edificio, pero. Yo creo que se fue o para arriba o para el back, a vos. Para arriba, para el back. Yo pensé que te subiste para. Está hablando. Estoy viendo si sale a la izquierda. Por la escalera le dijo. Está hasta arriba, full top. Bueno. Qué bimeada la cosa de perro. Si puedes salvar la Jeep esta, mejor. Dice, Gómez le dijo a Pool que fuera, pero no quería. Y ese vato ni salía. Sí, el Pool no hablaba ni salía, sí, cierto. El Pool MB. Pero ese vato neta ni de pedo salía, güey. Sí, cierto, güey. Mira, podemos llegar a este edificio de aquí, Max, yo creo. Este pool también era un niño craqueado, güey. Sí, güey. Si puedes pasar a la tendita para comprar plaquitas. Esta madre se aguanta el agua, ¿va? Sí, pero hay un bridge acá enfrente. Acá adelante hay un punto. Hijo de su madre. Ok, ya había los teams, güey. Donde dejé la marca blanca. Bueno, mira, aquí en el ping rojo, ahí hay un team. Y hay otro team hasta arriba del más alto, güey, porque te has cuidado. Ok, entonces, ¿a cuál tienda me dijiste, mira? A la tienda del back. Ya nomás queda esta. Dale para la izquierda, todo derecho. Ok. Primera salida a la izquierda, todo derecho. ¿Periférico? Todo periférico, viejo. Todo periférico. Gracias, patrona, por el me encanta. ¿Cómo estás, Tania? Buen día, patrona. No traigo nada, wey, please, wey. Se me hace que hay raza, también, a vos. Ya estoy.
Vamos, ah, cayendo en el oro, cayendo en el oro, hotel, el bridge. ¿Dónde? En el oro, que pasamos el bridge, ah, ¿te acuerdas? Ya, dale, ahí. Dale. Vamos de uña, pa. Dale, pa. ¿Quieres ir por esos o por los de abajo? Yo creo que para los de abajo, para agarrar zona, ¿no? Vale. Está en este edificio, el de la derecha nuestra, aquí. Aquí, okay. aquí. En este, okay. Vamos a seguir a ver si se voltean. ¿Los ves? No, güey. Ni los escucho. A lo mejor se cambiaron al del camión, yo creo. Se pasaron al de al lado, maybe. ¿Dónde estaba el Lodimax? Al chile no me acuerdo, güey. El que dice. Revivieron en donde veníamos. Revivieron de donde veníamos. Ok. Dice, de hecho, sigo jugando con ese güey y nunca le he escuchado hablar al chile, güey. ¿Cayendo? Ahí cayó. Sí. Está weak. Está super weak el vato. ¿Lo ves? No. Está peleando con otro equipo tú, Max. ¿Arre? Van a salir por tu derecha. ¿Muerto? Por tu derecha. A la derecha del edificio. Yo tengo todo a la izquierda. O no, si este güey lo empinó, Puede ser que lo haya empinado este güey. Todo en los crates, güey, por aquí. No mames, está aquí enfrente de mí, güey. No, dale, me va a rematar. No. Ah, yo lo toqué, güey. God damn it, ya me entiendo, es lo más que eso. Qué mamada, güey. Cambié de arma justo, güey. Justo cambié de arma. Yo traigo una máscara dorada. Pudiera ser, güey, que la jefeta salieras y entraras, pero lo veo muy cabrón. Podría ser, la ¿eh? La veo muy cabrón. A ver, es que el pedo es que ya se gastó, güey. Es que se gastan las máscaras. Nada, pero dátela, te quedan 9, quedan 9. Ah, oh, Jesus Christ. Hola, güey. Pero, güey, ese vato nunca lo vi cruzar a derecha, güey, qué mamada. Tienes a los de arriba del edificio que le tiraron cluster, el del bridge, que creo que son dos. Y los demás, quién sabe. Me estriqueando full. Sí, acuérdate que arriba del bridge había dos. O por ahí, pues. Por el bottom. Sí, como por el bottom bridge, güey. Top bridge acostados, güey. No sé dónde están el chile. Tienen que estar prácticamente uno en cada edificio, Max. Porque son justo los teams que quedan. O sea, que 5 edificios, 5 vatos. Los de arriba y los 4 edificios. Voy a intentarme vivir a los de arriba. Yo que los dejes, güey. Esos güeyes, yo creo que van a morir igual. Bueno. Ese güey se va a soltar, no lo van a rematar. Tienes el blindado también, para cualquier pedo. Tienes caja de muni también. Arriba. No sé si por fuera o arriba, ¿Tiraron advance, dijiste? Sí. ¿Te dio la kill? No, ¿verdad? Se asustó. No. Tienes vatos casi en cada caso, Max. Abajo también. Te quedan 6 en 5 teams. Son nomás un dúo y puros solos, Max. Puedes dejar que se verguen, güey. Al chile tienes uno. Un mon. Arriba, Max. Arriba del cristal. Te vio. Tiene teammate arriba también. Es el que había escuchado. Está justo ahí donde no ves. Ahí está. ¿Aquí va? Sí, justo ahí donde no ves. Ahí está. Dale, güey. Traes teja de Mooney. Estás puro 1v1v1, güey. Contra 4. Puedes darle chill. Vamos a tu derecha. Creo que va a salir un vato de la barda, Max. Creo que está en la... En el bridge. Tienes el blindado, güey. Y tienes el camión también. Creo que hay un vato ahí, Max, fuera de mamada. Sí, mira. Lo sniparon, Uno contra dos, 1v2. El del camión y el de frente de ti. A tu izquierda, close. Como por la barda, yo creo. En el edificio. Eso sí, sí. Ahí los tengo. Se le va a selfear el vato, se le va a selfear el otro. Está arriba. Tiene que salir el vato, no tiene tanta zona. Se tiene que picar.
Lo que no. Nah, you got it, you got it, you got it. Se va a subir al top del reach, Esa va a ser la play. Se brincó, creo. Ya bajó, a la barda. No, man, güey, what? Sabía, güey, que ese vato te lo iba a pegar, güey. Wow. No. Me la pegó de una, güey, hijo de su piche. Sí, yo sabía, güey. Era su única play. Probablemente hay antes de otra play de eso, güey. Ah, qué asco, güey. Nice try, bro. Y o sea, lo bueno es que no era la win para la nuke, güey. Si no, imagínate, nada. Nada, habíamos jugado más safe ahí. A la bestia, güey, qué lástima, güey. Casi, güey. Lástima, oye, G-Shot. G to the G's. Me voy a echar otra, Max. Dale, dale, una más, yo también. Una más, shot. Nada más y le doy cuito de fuego, locos. Dígale a ver que se calle. Güey, ya sé, Carlos, al chile, güey. Estoy harto, güey. Estoy harto ese, güey. Ahí lo. ¿Cómo estás, mi Carlitos? ¿Cómo andas, bro? Nada más por no haber tenido la RPK. Me sentí con la confianza y yo creo que sí lo hubiera melteado desde arriba, güey. Igual, amigos, yo he hecho el último porque me está oliendo durísimo la narguita. Wow. Duro, 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 duro. Pero muchas gracias a todos los que siguen aquí en el stream. Muchas, muchas gracias, amigos. Debería ser una ASMR. Una ASMR, escucha. Güey, me aplicó el Lego Chal, que no pensé que me fuera a aplicar ese pinche random, güey. Yo dije, pues ya lo dejé, Wick. Se va a tener que plaquear o algo. Me la pegó, güey. Me hizo el Lego Chal y deja el Lego Chal, me vimió, güey. Mientras estaba haciendo el Dolphin Dive. Me quería ir al coche, güey, para tener Heady. Y no, hombre, no me dejó ni eso. Me faltó ver más bugs ahí. Carajo. Ay, ay, ay. De los dos. Oh, oh. Ay, hijo de su madre. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Preparation is done. Now we deploy to the war zone. Vamos a dar la última. Los vemos al latillo. La bebida para 30. Ese me André. Allá la gracias por el like, me André. ¿Para dónde caemos? ¿A la gas igual? Yo creo que observatorio, ¿no? Ah, no sé, está cerquita, sí, vamos. Dale. Jump if your mom's no. Ah, yo no voy a brincar en Max. No, no, no.
No, ni yo. ¿Qué güey pone uno? No, güey, tengo que brincar. Pinches morros, güey. Ahorita la pongo mi Ricardito. Te la pongo para ahí. Me viene racita, ¿eh? Sí. Creo que culearon, güey. Voy a lootar acá. Dale. Cayeron como en los rojos, ¿verdad? Sí, creo que fueron a los rojos. Sí, en los rojos, mira. Acá. Dale, pa. Mina de racismo. Voy a dejar una Lackman AR aquí, si quieres. Dale. La perra, para dejar unas flash igual ahí. ¿Sabes qué ha pasado últimamente, Viper? Me estoy teniendo mucho lag frame, güey. Lag frame. Ajá, o sea, como que estoy, no sé, 100 FPS de la nada a 50, güey. ¿Y te pasa desde cuándo? ¿Desde la update? Desde ayer. ¿Algún recuerdo de más o menos? Justo ayer, ajá. Ayer empezó como a fallar. ¿Y ayer fue la update, ¿verdad? Creo que, ajá, sí, de hecho, ¿eh? No ¿sabes en qué drivers estás? ¿Pues sabes el número de driver? No. Al chile no, porque ya ves que el que le movió al final para que no se me crasheara el juego fue extra, güey. Porque le bajó los RAMs, o sea, le bajó algo las RAMs. Habrá que checarla, ¿eh? Porque estaba pensando en a lo mejor y ya volverlas a, o sea, volverlas a poner al tope las RAMs y a ver si ya, sí, pues va mejor el juego, güey. Sí. Hay un vato, güey, que lleva como 2 horas en el stream. Sí. Que quiere promocionar su link, güey. Sí, güey. Pero como tengo lo de anti-links, o sea, cada vez que el vato comenta y lo timea 2 horas, güey, o sea, lo timea y el vato lo pone. Y dijo, a huevo, ya se me acabó el timeout. Y lo volvió a poner y lo timeó, güey. ¡Wow! No, ese güey es un... Cero de culo, hijo. ¿Qué pasó ahí, maestro? Se pasó de verga ese vato. Y yo estaba esperando, güey, a que lo pusiera. No pensé, güey, que siguiera en el stream. Dije, no pensé tan, güey, para esperarse y sí se esperó. Sí. Eso es... Eso era ambicioso, ¿eh? Sí, sí. Perseverante, incluso. Sí, sí, sí. Se pasó, de verga. El caballero. Oh, shit. Son varios, ¿eh, Viper? Son como 3, 4. Rayo. Buena ayuda. Me quedé sin balas, güey. Creo que el otro está en el agua o en el otro edificio, además, el del Bounty 2. Creo que está campeando, sí, está campeando en el otro edificio. Arriba, top techo, vamos. Ya lo vi. Muerto. No mames, lo vimé con la. Güey, no. Güey, me lo dejaste Wani, literal. Estaba nada, ¿va? Sí. Creo que la Lagman está buenísima, güey. Se me hace que va a ser meta sin nerfear la Fennec, ¿eh? Yo prefiero, la verdad, que es esa meta que... Sí, esa clase que te tiré es de las mejorcitas, güey. Y si no te gusta de 40, le puedes poner el de 50, pero yo lo siento muy lento. Pero igual no está mal, o sea, digo, la diferencia es mínima. Está chida. Es que me gusta así. Que luego la Fennec de muy cerca, güey, a la mierda, güey. No me gusta la Fennec de lejos, güey, siento que te tragan, pero de cerca... Te desintegra, güey, como chasquido de Thanos, güey. Sí. Mira, me pusieron, ya vi un blog, tú todo morrillo con una mochila de Ferrari. Así es. Ese mero, güey. Es correcto, papá. El Mommy, güey, también sube a blogs, ¿no? Me acuerdo. También, este güey tiene buenos... El Mommy, güey. Buen content de las LANes. Yes. Ya 3H, ya va a ser. Ya. Dejo ir a la tienda a ver si hay... Ah, cabrón, ¿qué lado de mí? Oh, Nani. Arriba. What the fuck? Ah, no, por abajo, por abajo. Bueno, faltaba su compa, No sé dónde estaba el güey. No, del mismo ángulo, güey, me cerré la puerta, güey. De arriba del techo, estoy muerto. Está como arriba del edificio, Max. Si te puedes salpear. Wow. No puedes, estás arriba. Güey, yo solito me cerré la puerta, loco. Nice. Muerto, güey. Nice. A ti te gusta lo malo. El Ñengo Flow. Dímelo, Ñengo. ¿Te gusta la otra rola del Bad Bunny con ese güey? ¿La de qué malo? Qué malo que te dejaste.
del gatito que tenías, porque a mí me gustaba darte. Es buenísima, sabiendo que no era mía y eras del... Ay, al chile, qué rico que fuiste a ver Bad Bunny, güey, de compas. Güey, la neta, una memoria para toda mi vida, güey, al chile. Para toda mi vida, viejo. ¿Sí es un dios? O sea, ¿sí lo ves y brilla? Sí, 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 el vato es como ver a una deidad, sí, realmente. No más que fue un desvergue, lo del... No lo vi. ¿Hay gallo? Creo que va a ganar el teammate, creo que sí puede... ¿No crees? Okay. Vamos, teammate, tú puedes, hermano. Venga, teammate. Ya lo vio, ya lo vio. Es un bot, mi teammate. Mátalo, güey, por favor. Por favor, güey. Ya sabe que estás ahí, por favor. Le va a tirar la nade, no lo puedo creer. Te va a matar el jailer, güey, es un estúpido. No. Ya perdí, Max. ¿Te persiste? Puedes ganar en tu loot, según yo, sin pedos. Gracias, Max. No, no. Güey, la gente es muy mala, güey. Pero ya, no, tranquilo. No mames lo que vi, güey. Ya van a regresar los 1v1s en el gulag. Qué bueno, ya por fin. Wey. Ahí ya no hay excusa. Si te meten en el league, pues ni pedo. No hay excusa. Date 30,000 en la medusa. Versace. Chis, fueron. Así juego yo. Mandaron algún lago un bot de la fortaleza al chido. Güey, te lo juro, si hubieras visto cómo no. Se movía, güey, lo que hizo el vato, güey. Sí parecía bot, al chile sí parecía un bot. Tiene un botcito. Un botcito, güey, literal. La forma como giraba, güey. ¿Te imaginas que te empiezan a poner el AI, güey, en el gula? Para que te no. Nomás para que te enojes, güey. Mira, si el bot me los deja one shot como luego me los dejan a mí en... Dale. Estas madres, estaría bien, bro. Sí. Mira, podemos ir como para acá. Hay un bounty, güey. Hasta allá. Porque no hay nada aquí, güey. Dale. A ver qué se cuece. Así juego yo, dice en el chat. Sí te creo, que es lo peor. Sí, sí te creo, viejo. En la derecha, como del bridge, creo. Ok. Sí, como del bridge. Si es un satchel, me avisas. ¿Arre? Sí, estúpida. Sí, así juegas, Pepe. Mira, creo que aquí. Ok, self. Nice. Ah, ya traigo self, de hecho. Nunca cae mal otro. Doble self. A ver, vamos con el cochecito. Trena el layout. Ese güey me disparó y se culió, Dijo, no mames, güey. Trae la de Messi. Trae la de Messi. Literal, traes un world champ, güey. Traes un world champ. Sí, güey. Campeón del mundo. Das miedo, le das miedo. Un saludo. Ese Pepe Leiva, que se le mandas un saludo. Ese mi José Luis, te amo, güey. Saluditos. Dale, echa Pepe Leiva. Un abrazote. Uy. ¡Al Pepe! A ver. Ah, caray. Abajo, creo. Está aquí, está aquí, está aquí. Ahí está. Y está hasta el culo, güey. Mercs for creo the win. Están arriba de un edificio, eh. A ver, pasa por mí. Ahí voy. Ah, cabrón. Ah, van a caer los loads, eh. Oye, creo que nos va a caer uno. Me falta nada más la SMG. A ver, ¿dónde va a caer? Yo creo que van a caer por hasta acá en cementerio. Están peleando estos vatos, eh. Voy a marcar un Lowry. Márcalo, márcalo. Están en la fortaleza, ¿sí? Uy, se lo mataron. Lo acaban de matar. Oh my god, son dos, ¿está hablando? Están adentro de la fortaleza, tú, Max. Ok, voy a... Coming, coming, digo. ¿Está en la escalera? ¿Vamos para arriba? Está one shot, one shot, one shot, one shot, el otro, güey. ¿De qué hizo? Se... Como que brincó, no sé, me está haciendo la pirulilla. I'm out of there, bro. I'm out of there. Va por el coche, tal vez,
¿Estoy viendo? Estoy viendo si sube un topo. Yo no creo, no creo que se vaya a pelar. Sigue hablando él, güey. Sí. 5.500. Está, creo que estoy viendo aquí, güey. Ok, si quieres rusharlo, güey. Sí, ahí está el top. Sí, está arriba. Full top. Muerto. Está súper weak, güey. No, no le va a dar. Buena, güey. Qué castre esas granadas, hecho. Esas granadas están. Sí. Sirven para los caperos, justo, güey. O sea, si las sabes usar. Pues están hechos, yo creo, para eso, ¿eh? Eso sí, tuvo muy fico ese hombre. Self y un press aquí. ¿Arre? Ataque aéreo acá, dice Messi. Hay un ataque aéreo acá. Dejo agarrar la caja de munición, güey, acá. ¿Está hablando otro Aquiles? Otro. Aquiles. Ajá, he's on the top. He's on top. He's on top. O sea, que lo va a hacer top también. Ah, ¿no? está subiendo el edificio. Ahí, de abajito. Muerto el de abajo. Okay, si me matas a precision, güey. No pegó. ¿Muerto? Tienen que estar arriba el güey. No creo que full top porque acuérdate que tiene el precio, pero a lo mejor sí segundo, yo creo. Asomate. Segundo no está. El tercero puede que esté. ¿Tercero pegó? No. Sí, sé que lo pegó. Buena, güey. Gary. Buena, chupapi. Acá, si quieres. Chupapi. Ya tengo. Ya más. Pues yo creo que nos vamos en la Jeep y deja checarse a UAV y me lo pillo. Dice, estás diciendo al morrillo que es una mierda, buen trash talk. ¿Cómo? A un morrito que es una mierda, el que estaba hablando en el Yamcha, estaba con un morrillo, güey. Era un niño. Voy a tirar caja de mundo y voy a subir por la otra. Dale. Tenemos activada la mejora de campo, amigo. Nah, güey, la gente todavía no puedo creer que esté jugando con Messi, güey, en Warzone. What the freak. Voy a ir avanzando hacia el lobby, Sí, dale, serio. Es que a mí no me salen, ¿eh? Ya lo marqué. ¿En mi marca? Mira aquí. Aquí estaba. No mames, Max. Tengo los beams, güey. ¿Sí traes los beams? Vete a la bestia, güey. Wow. A veces yo mismo me sorprendo, chat. Hay otro por ahí, cuidado. ¿Miau? Y esto mismo se va hasta arriba del pinche. La madre está ahí. Ah, en la LAN, ya. Pensé que decías en el juego, güey. Dice, o sea, el vato que me puso eso del morrillo de que tirando mierda, dice que fue en la LAN, güey. Ah, fue el que le. Sí. Oh. Güey, es que hubo una. Bueno, creo que Vita ya lo ha contado, pero hubo uno donde le tiraron mierda a Vita, no sé si sea él. Tiraron mierda a Vita y le dije. Y perdieron, güey. Y le dije, al chile no tires mierda, eres una mierda. No mames, que era Vita, güey. Pero, ajá, o sea, Vita le tiraron mierda y yo defendí a Vita, güey. Ah, ya, o sea, Max defendió a Vita, chato. Sí. Se me hace que sí es esa, güey. Sospecho que sí es esa. ¿Tienes máscara dorada? No. Ok, te voy a llevar uno. ¿Estás muy lejos? Dejaron estos. Sí. Ah, ya vi, güey. Hay otro loadie, güey, como en el transcurso, o sea, el caminito que tengo que seguir hacia ti. ¿Hay algún otro loadie por ahí? Pues es que según yo aquí estaba el loadie, pero no lo veo, güey. Desapareció. A ti te gusta lo malo. Ah, ya, sí, somos de los vlogs, tú, mi Paul. 10 de 10. A ver, para allá. No, ni idea, Viper. Según yo aquí había caído el loadout, pero no sé ya. Estoy ciego. ¿No se le ve el humito, no? Mm-mm. No, cuando me acerqué no se veía el humo. Deja ver si me encuentro alguno aquí, güey. Y el de precisión creo que aquí lo traigo. ¿O no? Según yo sí traigo el Prezi, chat. Ah, la verga, dejé el Prezi, güey. Yo traigo uno. Qué estúpido. Dale. Siempre se me olvida, chat. No, disculpa. ¿Tienes gente por ahí? No. Pues, no, ¿eh?
Ah, ya, ya, olvídalo. Sí, sí, ahí. Sí, Rosita, pero no sé de dónde me estoy disparando. No sé si del bridge o de observatorio. Ah, del bridge no hay nadie. Del creo no que nadie. De acá, ¿eh? Sí, ya le vi el lindo, está aquí, Max. Ah, lo dejé pingado. Es con el mero ping, ¿eh? Si traes sniper, te lo empinas. No, está muy lejos. Oh, bueno, se fue la mira al culo, loco. Seng Juan. Está más arriba el otro vato, güey. Aquí, a ver si le puedes dar, me vas a acercar. No, está muy, muy lejos. Ya vi, güey. Ahí lo topa, se va en el open. En donde morí, donde está mi calavera, no sé si te sale. Aquí, güey. Aquí está el vato. Ese es. Nice. Ah, aquí está, mira. Ahí estaba el Lodi, güey. Yo traía cash, güey. Si me quieres ir a lootear, traigo bastantito feria, güey. Dale. Sheep oil. Observatorio, ¿verdad? Nada más hay tiendas. Sí, queda el observatorio. Sí, las dos observatorios. Una en Village. En Agdar Village. Sí. Ah, no, sí quedan más, güey, pero es mi loot. Ahí va, está forrado, güey, a la verga. Ahí está la máscara dorada, la que. Ya la agarré. Sí. Ah, dale, dale. Ahí te dejo el loot. Nice, nice. ¿Tú cómo ves, güey? ¿Pero si sí sirve que pegues y que hagas el double time o nada más correr así, güey? Yo creo que sí sirve, güey, pero si ya traes tus perks de double time, pues no le veo tanto sentido. O sea, yo siento que te alenta. Si te das cuenta, la animación se hace lenta, güey. Sí. O sea, como que pierdes un segundo de sprint. Yo lo que hago, güey, es aventarme. O sea, siempre voy haciendo dolphin al chile. Let's es lo que a mí me funciona. Igual hay raza, me vi. Sí, hay raza, raza, raza. A tu izquierda. Entrando a la izquierda. Creo que están en cada esquina, Max. O sea, como de que no puestas. El vato en la puerta que ibas a entrar, a la izquierda, y el otro es en la opuesta, creo. Sí, 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 sí. Creo que te escuchó, güey, porque se frenó en seco el vato. A la izquierda. Según yo está en mero, creo. Si no está ahí, está mala. No, no puedo no creer lo que asco me das. Qué mamada, güey. ¿Tienes bully o no? Sí. Nice. Ah, igual tienes feria para caer y hacerles. Qué mamada, güey. Te lo juro que lo escuché a la izquierda, güey. Qué heady, güey. God damn it. Luego no, estoy. Mi teammate. Sí, güey. Digo que no entiendo cómo su jueves por la tarde juegan así, güey. Su teammate, güey, es el vato de. O sea, el que es su teammate. Güey, el teammate está bien ciego, güey. Lo van a quemar, güey. Bueno, güey. Más con el jailer. No, no, I'm dead, bro. Creo que le va a salvar, ¿no? El vato, ya lo mataron. No, ya, ya, funado. Perro basurita. No, sí lo van a matar, güey, creo. No, y. Ah, sí, ya. Jeez. Ya soy, Jeez. Estamos con Lulu. El Lulu. Jeez. Pues ya lo fue yo, mi Max. Ya estás, mi Viper. Ya está, Maxi Bubu. Un gustazo, hermano. No sé si le vas a dar un rato en la tarde o no. Sí, de 7 a 11 voy a estar ahí. 7 a 11. Ah, bueno, pues yo prendo como a las 6. Si prendo, prendo como a las 6. Ya estás. Le quieres caer. Va, va, dale. Let me know, camarada. Ya está, Max. Bye, bye. See you, bro. Semi Fer Abraham, muchas gracias por el likeazo. Aquí está el Cosmic. Pero bueno, hermano, yo también ya me voy porque me está doliendo la espalda de una manera abismal. Gracias a los que se quedaron aquí. Al final, los quiero mucho y los veo a las 7 de la tarde, ¿vale?